Hola, ¿cómo le va? Buen día. Estamos sobre la parte final de este torneo, de esta Copa de Oro, de esta Copa de Plata, me refiero al TC y al TC Pista. Aquí también se presenta el TC Mouras, que va creciendo en calidad y en cantidad de pilotos. Le cuento cómo fueron desarrollándose las cosas si usted no estuvo al tanto. El viernes tuvimos una muy buena clasificación, buen tiempo. Allí se definió cómo iban a quedar ubicados luego en la clasificación, porque el sábado, ayer, fue un día terrible, de lluvia, muy feo. No pudo prácticamente salir nadie de los hombres que lógicamente peleaban por intentar mejorar en la clasificación. Por lo tanto, insisto, quedó todo como el día viernes. Solamente ayer salieron las series del TC Pista, del TC Mouras. Y aquí entonces, en el TC, quedamos con Diego Aventín, que había cumplido una muy buena tarea, que tiene un muy buen auto, que ahora está mostrando todo lo que puede dar, ya probablemente peleando este campeonato, porque todavía tiene posibilidad, todavía tiene en sus números la posibilidad de luchar por el torneo, siempre y cuando esté atento a lo que puede llegar a pasar con Pechito López, porque Pechito López tendría que salir medio retrasado. Bueno, después le van a explicar los muchachos concretamente, porque además habrá que esperar las series para ver cuánto suma cada uno. De allí en más, más o menos tendremos una pauta de lo que puede llegar a dar, en este caso, Diego Aventín, Pechito López y además Altuna, que es otro de los candidatos que seguramente junto con Moriatis intentará hacer lo mejor posible para tener un resultado perfecto en este día domingo aquí en Buenos Aires. Aventín entonces, Rossi, que vuelve a tener un auto extraordinario, que quedó en el segundo lugar y que seguramente va a pelear en su serie y luego en la competencia final. Y Pechito López, tres marcas, con la cuarta posición de Fontana, logramos, o se consigue a través del TC, las cuatro marcas que estén en los cuatro primeros lugares. Luego Pinchito Castellano, atención con Pinchito porque tiene un muy buen auto, siempre lo ha tenido, pero aquí en Buenos Aires, donde hay largas rectas, cabe la gran posibilidad de que pueda llegar a avanzar, estar adelante e intentar lograr lo que él desea tanto, que es su primer triunfo en la categoría. Moriatis, que también está cerca, Ortelli, Ledesma, Ciantini, Silva, que ya si bien no tienen posibilidades de conseguir la Copa de Oro, de cualquier manera, sumar puntos, mejorar la posición en el campeonato, mejorar a lo mejor algún número para el año que viene, es una gran tentación. Así que seguramente van a tratar de andar muy rápido. ¿Qué va a pasar también con el TC Mouras? Con este, mejor dicho, en el TC Pista, el TC Mouras, ya lo vamos a ver. En el TC Pista también se define la Copa de Plata. Y aquí lo tenemos siempre a Urreta, a Tommy Urreta Vizcaya, ubicado en la primera posición. Muy cerca está Gian Lombardo y muy cerca está Treviani. Y ayer, en las series que se corrieron, Gian Lombardo estuvo ganando la suya, dejándolo segundo a Tommy Urreta Vizcaya, haciendo una buena diferencia, pero sobre un piso mojado, sobre una condición realmente complicada. Mientras que Treviani, también avanzando desde atrás, logró el primer puesto que le permite largar en la primera fila junto con Gian Lombardo. Aquí también tendremos seguramente mucha tensión en la definición. Tres pilotos jóvenes, tres pilotos que intentan seguir avanzando para el año que viene poder estar en el TC. ¿Qué nos va a deparar seguramente esta carrera? Un gran espectáculo. ¿Qué va a ser la primera que vamos a ver junto a ustedes aquí en el Autódromo de Buenos Aires? Un autódromo que ya desde muy temprano, mire, yo llegué a las 7 de la mañana. Avancé como pude, desde la entrada hasta la parte de boxes, porque la gente, más allá de los autos que llegaban, el público que venía caminando, que venía ya con sus heladeritas, con sus elementos como para poder aguantar bien toda la mañana, no, prácticamente no lo dejaba pasar, porque era increíble la cantidad de público que ya venía avanzando. Bueno, tenemos un marco como siempre tiene el TC, pero además para este cierre de temporada y con un día bárbaro como el que tenemos en el día de hoy, seguramente se ha venido toda la familia, como también es característica del TC. Así que es un cierre a todo trapo, ¿eh? Un cierre espectacular como todos realmente deseamos. Vamos entonces a comenzar con el espectáculo. Ya mismo vamos a ver a José Luis Benedetto, vamos a escucharlo y vamos inmediatamente a ver el TC Pista. Pero antes,
Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. El Cóndor, una luz azul en el camino. Para sus servicios a Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca, Montehermoso, Puerto Madryn, Viedma, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. El Cóndor. Hoy te invitamos a ver una película de miedo. De mucho miedo. ¡Sidney! ¡Ya bajó el piso esta bruja! Scary Movie 3. Para morirse de risa. ¡Levántate, asquerosa bruja! ¡Mis bolas! Scary Movie 3. Síganme. Hoy a las 19:45 en el 13. Me dolió. Hoy a la medianoche tenemos un programa inolvidable. Viajamos a París a la casa de un verdadero vampiro. Un hombre que toma sangre todos los días. Y después recorremos dos lugares alucinantes. Las playas de Biarritz y un templo hindú en Malasia. Todo esto y mucho más en Resto del Mundo. Hoy a la medianoche en el 13. Viví un verano de película. Llegan los estrenos que estabas esperando en el mundo del espectáculo. Viví el verano. Vivilo en el 13. De lunes a jueves a las 19. Tus tardes son mucho más divertidas porque son solo para reír. Las mejores cámaras ocultas nunca antes vistas en la televisión argentina. Solo para reír. De lunes a jueves a las 19 en el 13. Este lunes a las 23. Nuevo día y horario para arrancar la semana a pura adrenalina. Policías en Acción, nuevo día y horario. La acción se renueva. Este lunes a las 23 en el 13. Gracias, Eduardo González Rouco. Estamos en la última competencia, último capítulo de lo que ha sido un campeonato apasionante del turismo carretera y lo va a cerrar antes que nadie el TC Pista. Ya los autos que están prestos a salir a este circuito que una vez más es el epicentro de un premio coronación. Tenemos un camino por desandar juntos a partir de este momento, ustedes, nosotros, para vivir y compartir lo que es el automovilismo deportivo. Lo voy a saludar a Sergio Tenaglia. Y enseguiditas nos vamos a ir al sector de boxes porque hay muchas novedades. Sí, como ustedes, tranquilo, esperando esta carrera. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días para todos. Un gusto compartir con ustedes esta definición de campeonatos fiscalizados por la Asociación Corredores Turismo Carretera. El TC Pista que en instantes nos va a ofrecer su competencia final, que ayer con lluvia disputó la serie y que tiene tres aspirantes a la corona. Tomás Urreta Vizcaya, Mauro Gialombardo y Jorge Treviani. Será el aperitivo de lo que todo el mundo vino a ver, de lo que todos se han hablado en los últimos días, la definición de la Copa de Oro, del certamen de turismo carretera. ¿Para qué piloto? ¿Para qué marca? ¿Con qué circunstancias? ¿De qué manera se va a pelear en la pista este campeonato 2009 del turismo carretera? Lo voy a saludar en el sector de boxes. Buen día, Andrés Perco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Un gusto estar en este cierre del turismo carretera, Copa de Oro y Copa de Plata del TC Pista, que está tomando contacto con el asfalto aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Como decían, muchas cosas por comentar. La despedida de Fontana del equipo JP Racing, la despedida de Agustín Canapino del equipo Dole, la llegada de otras
figuras a otros equipos, los cambios que están por darse, los cambios que están por confirmarse y todo lo que se habla aquí en boxes, además de la definición del campeonato. En otro sector, y como no podía ser de otra manera, en una definición apasionante, al rojo vivo, con la estampa del toro, aparece Leo Regueira. Buen día. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días para todos. Qué apasionante que es vivir una definición de campeonato de turismo carretera. La verdad que el Autódromo de Buenos Aires se ha vestido de fiesta y se nota en los boxes la gran tensión que hay por vivir este campeonato, que tiene a muchos candidatos peleando por este título, que es la gloria del automovilismo argentino. Atrás mío, el auto de Diego Aventín. Seguramente uno de los autos a batir este domingo, que tendrás además a José María Pechito López, que tendrá la llave para saber qué puede pasar con los demás candidatos a quedarse con la corona. En un instante comenzaremos a palpitar esta definición desde este sector de boxes del turismo carretera. Ponga bien a punto el carburador, Leo. Y estamos enseguida en esta definición de campeonato. Ya los autos, ahí lo vemos al auto, cómo recuperaron el auto de José María Garabano. Este es el circuito. El conocido trazado 12 de 5.651 metros de extensión. El récord le sigue perteneciendo a Matías Rossi, cuando en septiembre de este año marcó ese minuto 38.995 a casi 206 kilómetros por hora de promedio. Una recta principal que desemboca luego en la Chicana del Ciervo. El largo trayecto hasta llegar a Saloto, donde se definen posiciones, porque el chasis tiene que tener un equilibrio fundamental allí para después a máxima velocidad llegar hasta la Chicana de Ascari. Después nuevamente la recta del fondo, la horquilla, recta principal, la curva de la victoria será la horquilla, la curva del campeonato. Este es el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, el circuito número 12 de 5.651 metros de extensión. Ahí está la gente de Torino esperando después de lo que ha sido esta temporada, y tenemos lo que va a presentarse a partir de este momento, de lo que ha dejado el TC Mouras en esta jornada de domingo, preciso momento de la largada, donde Gastón Cruzita largaba por la parte de afuera, el amarillo Chevy de Pedro Gentile iba por la parte de interior y atrás venía Adrián González y el Malón. En un muy buen parque de autos, como lo ha hecho toda la temporada, de Epicentro, Circuitos de Olavarría, de 9 de julio, y ni hablar de La Plata, donde allí se ha creado este TC Mouras, que se disponía a girar en 15 oportunidades a este trazado de 5.651 metros, cuando allí Ariel Anino estaba más que complicado, el piloto del auto 90. Ganaba hacia la parte interna. Venía Cruzita, Gentil, el tercero era el auto de Adrián González, y aquí Daniel Wigley, el de Bernal, complicado. Pasaba Pablo Marsilesi y el público, que ya se había sacado la remera, estaba observando el paso veloz de los TC Mouras. Emanuel Pérez Bravo, y ahí se terminaba la esperanza de la lucha del campeonato con Alejandro Berganza. El 36, el de Juan Guelén, perdía su chance. También tenía complicaciones sobre el comienzo Cristian Dentela, que había llegado como líder del campeonato, y lo dejaba Gastón Ferrante con el Falcon número 20 como principal aspirante a la corona del TC Mouras. Ahí entonces quedaba el piloto con la mecánica Alfredo Fernández, y aquí Alejandro Berganza, que terminaba en el arado. Bandera verde, una carrera cortada, se reanudaba, y esté atento, preste mucha atención a la imagen que gracias a nuestros compañeros tenemos para ofrecerle en una carrera durísima. En una definición, como bien lo decía el señor comentarista, estaba el rojo vivo atrapante entre Ferrante, que venía peleando con Federico Pérez, el auto anaranjado y negro. Este es César Fiorda peleando con Jorge Lago, la Chevy, y va a ser protagonista de lo que usted va a ver instantes nada más. No quiero que se pierda ningún detalle de lo que tenemos preparado, porque afortunadamente se lo podemos contar de la manera que lo estamos haciendo. En una competencia que usted veía, el bloqueo, la exigencia de este TC Mouras, tan competitivo como a lo largo de las 14 fechas. Todo surgió después del tránsito por el curvón Saloto, la zona que van a circular en este momento. La intención de superar autos, de volver a la pista a veces sin medir las consecuencias. Estaba la pista sucia, lavada después de la lluvia de ayer. Ahí pierde el pontón Jorge Glago, ahí lo vemos, ¿sí? Ahí va a seguir el auto. Vuelve a la pista. Atrás venía Ferrante con Aldo Ortiz. Aldo Ortiz, que es el piloto que va por el pasto. Intenta controlar el auto, pero ya el pasto, el agua y la desesperación. Y aquí un toque entre Gastón Ricardo y Jorge Lago. Y aquí viene lo peor. Terrible impacto. Voló los banderilleros como nosotros quedábamos asombrados.
por este tremendo accidente en TC Mouras, donde afortunadamente Jorge Lago está bien y el resto de los pilotos también. Los autos, una vez más, el trabajo del ACTC demuestra la efectividad a la hora de este fortísimo impacto. Dos accidentes en uno. Se bajó caminando Jorge Lago, les contamos. Esto sucedía y después venía el resto del malón a máxima velocidad, porque ese es el instante del frenaje en Ascari. Estamos trataban hablando de arriba de 220. Trataban de ir por la parte izquierda de la pista. Algunos lo lograban, otros se rozaban. El auto volcado que era incluso impactado por otro vehículo. Todo esto sucedía y reitero, todo el mundo bajó caminando, algunos protestando por las maniobras. Después hubo que limpiar la pista y queda la anécdota de lo que sucedió. Ahí está, reiteración, Jorge Lago ya sin el pontón, es superado en primer término por el Pasto Aldo Ortiz. Después viene Ferrante, ahí va el piloto de Chevrolet y ahí va la Dodge de Sergio Gastón Ricardo. Allí el Ford que va descontrolado, descontrolado, y afortunadamente, vuelvo a reiterar, ningún problema físico grave para los pilotos, simplemente algunos magullones, pero podría haber sido peor. Todos los esquivan a este auto que queda involucrado, un semitrompo, y algunos van hacia la banquina donde había ya otros autos. Claro, el de Lucas Conte, que lo vemos prácticamente en forma de tobogán, y Juan Francisco Garbelino. Y en otra historia allí, a lo lejos, usted ve cómo la punta, que nada tenía que ver, ¿sí?, seguía la carrera normal, con Gastón Cruzita escapado sobre Pedro Gentile, pero la noticia era esta. Sí, la carrera interrumpida, ahí lo vemos al cuerpo de rescate, al doctor Jorge Álvarez, al doctor Balinotti, lo vemos de buzo blanco a Omar Rodríguez y ahí baja, sale del auto Jorgito Lago, que afortunadamente ningún tipo de problemas tuvo, y vemos el auto también roto en la parte interna de Osvaldo Selkovic. Aquí Mariano Coppola peleando, luchando, así se corre en el TC Mouras. Tuvo varias neutralizaciones la carrera, adelante Gastón Cruzita, adelante también Pedro Gentile, eran protagonistas de la lucha por el primer lugar. Emiliano López y Federico Laboreto, victoria para el Gato Cruzita, festeja Matute, el Gato Mayor, en esta definición de campeonato que logró el 1. Gastón Ferrante, el Torito de Castelar, con la mecánica de Daniel Durante, el Gulli Durante, el trabajo de Fabián Fuente en el equipo de Sergio Bernasia. Esperamos la confirmación, tanto deportiva como técnica, de esta carrera. Ferrante, extraoficialmente, entonces, 201 puntos. Dentela, 192. Pérez Bravo, 188 puntos y medio. Y tenemos esto para ofrecerle en esta jornada de domingo. ¿Saben que lo vi en el circuito girando a René Zanata con una moto BMW, una bestia infernal? Me interesó mucho saber de qué se trataba esta moto, por eso estoy con Raúl Cordasco, presidente de una agencia oficial de motos BMW, Cordasco Motohouse. ¿Qué tal? Buen día, Raúl. Cuéntenos de qué se trata, es justamente esta moto que vemos detrás nuestro. Buen día, ¿qué tal? Sí, esta preciosura que se ve acá es la última joya de BMW. Es una moto que sale a competir en el mercado de la Superbike, con todo lo mejor en tecnología que hay en este momento, superando a sus competidoras japonesas, tanto en potencia, en la que descolla con 193 caballos, como en el peso, que es 187 kilos en vacío. Bueno, es una moto que va a salir la venta el año que viene y va a estar posicionada dentro de lo mejor de la categoría. Los invito a todas las personas que la quieran ver para que se acerquen a nuestra concesionaria en Costa Salguero, donde con gusto los asesoraremos un poquito más detenidamente sobre todo las maravillas que tiene esta moto. Felicitaciones, Muchas gracias. Se la llevaría a casa, pero bueno, en la semana lo voy a visitar. Podemos conversar. Ahí estaba Raúl Cordasco, presidente de Cordasco Motohouse, concesionario oficial de motos BMW, presentándonos esta hermosura. Así es, producto alemán de primera línea, que está en Argentina y que aquellos que le fanas de las dos ruedas lo pueden utilizar, como usted. Por supuesto. Bien, le vamos recordando, nos vamos metiendo en el TC Pista. Esta es la grilla de partida. Aquí están. Y les presentamos entonces los participantes de esta competencia final del TC Pista, que tiene a los tres aspirantes a la corona en los tres primeros lugares. Porque fíjate, Jorge Treviani, Mauro Gialombardo, primera línea. Federico Alonso y Tomás Urreta Vizcaya en la segunda.
O sea que adelante lo tenemos a Treviani, que debe ganar sí o sí para aspirar a la corona. Ya Lombardo, por el lado externo, está segundo en el torneo. Y en la segunda fila está Urreta Vizcaya, el puntero del certamen que busca la corona aquí en Buenos Aires. Así está el campeonato de la Copa de Plata. Urreta Vizcaya, 92,25 puntos. Ya Lombardo, 83 puntos y medio. Treviani, 75 y medio. Hasta aquí los que luchan por el título. Cuarto, Juan Martín Ponte, 58,75. Quinto, Matías Rodríguez, 46 puntos y medio. Sexto, Gabriel Zuguela, 42 y medio. Séptimo, Leonel Larrauri, 39 y medio. Octavo, Federico Alonso, 36,25. Noveno, Mariano Ponce de León, 25 puntos y 3 cuartos. Y décimo, Ouviña, 25 puntos y medio. Los números de este TC Pista que ya está llegando a su fin en esta temporada 2009 de este campeonato. Ahí lo vemos a Tomás Roberto Urreta Vizcaya, el hijo de Tito, con el auto que le entrega Pablo Satriano junto a su hijo Cristian, el grupo de mecánicos y el ingeniero Leonardo Triador. Estamos a bordo del piloto de Chacabuco que va buscando la grilla de partida para dar inicio al último peldaño. Si hay empate en puntos, Urreta Vizcaya tiene las de ganar porque tiene 5 victorias a lo largo del año contra 3 de Gia Lombardo y ninguna de Jorge Treviani. Protagonistas excluyentes, reitero, de esta definición de campeonato en el torneo anual. Urreta Vizcaya es el que ha sumado la mayor cantidad de puntos, seguido por Gia Lombardo, por Treviani y por Matías Rodríguez, piloto que vemos en pantalla, boxes, que sin embargo ya no tiene chances de lograr la Copa de Plata. Voy al sector de boxes. Comenzamos a vivir esta definición apasionante. Oscar Castellano, has vivido definiciones, has ganado. Has estado en este sábado y este domingo de tanta tensión. ¿Qué puede ocurrir más que nada en la final? Cuando termine todo, ¿qué pálpito tenés de lo que pueda pasar en pista? Buen día. Buen día. Mira, las carreras, por suerte, y más el TC, es muy impredecible. Las cartas ya más o menos están echadas, las estamos sabiendo, estamos viendo. Pero los autos de carrera son autos de carrera y tienen imponderables y tienen cosas externas a los mismos. Hay maniobras, hay conductas, hay fierros, hay un montón de cosas. Así que yo creo que lo que tenemos ahora, o lo que vamos a vivir a partir de ahora de las series, es un abanico de distintas posibilidades. Más allá de que lo de López se lo ve bien como definitorio para el uno, pero bueno, tiene que terminar la carrera, tiene que correrla. Yo creo que está todo el juego abierto. ¿Cuánto perjudicó el hecho de la lluvia de ayer, que prácticamente impidió el trabajo, el desarrollo? Porque ahora nada que ver, está mucho más parecido al viernes. Digamos que se dejó de hacer ese mini desarrollo que se hace en fin de semana, cuando uno ensaya o tiene cosas previstas para ensayar en distintos aspectos del auto, y todo eso quedó sin hacer. Así que entonces quedamos con la puesta a punto del viernes, la intuición del piloto y amalgamar o redondear una serie de ideas en algún toque muy fino para la carrera. No se puede hacer más cosas. Gracias, la seguimos, Oscar. Gracias, chao, chao. Oscar Castellano. Bien, es un gusto, nos vino a visitar, pero ya se va a trabajar Batra, como trabajó todo el año. Pero lo puedo saludar, tengo tiempo, estimado Sergio. Estimo que sí. Bueno, Alejandro Sol, un gusto tenerte en la cabina. Ves cómo trabajamos acá, cuando mirá cómo han recuperado el auto de José María Garabano. Mano de obra, sí las hay para el automovilismo argentino. Tremendo cómo trabajan, y es un gusto a José Luis y Sergio estar compartiendo con ustedes acá en este momento. Así que bueno, viendo de la forma que lo hacen, asombrado cómo trabajan, ¿no? Alejandro, ha sido un gran año, creo, de la categoría, y en función uno ha visto, bueno, lo que no quiere ver de los accidentes, pero los autos en seguridad han respondido a la perfección. Hoy veíamos cómo salía caminando, por ejemplo, Jorge Lago, de un tremendo impacto, y esto habla bien de lo que se está trabajando. Sí, sin duda, en principio nos asustamos de acuerdo a la magnitud del impacto, pero bueno, no hubo que lamentar ni siquiera rasguños, así que estamos muy contentos y conformes con cómo se han comportado. Bueno, y aprovechamos, mandamos un saludo a Graciela, que ha cumplido año, la mayor de los Olga, ¿o no? Graciela cumplió año ayer, sí señor. Ale, mira esto, lo volvemos a ver, es impresionante. Tremendo, y la verdad que bueno, satisfecho cómo se comportaron todos los elementos de seguridad.
y después hubo otros impactos como consecuencia de este vuelco, pero bueno, todo respondió como corresponde, ¿no? Conociéndote, creo que el auto se va a inspeccionar para tratar de optimizar un poco más todo. Sin duda, vamos a verlo ahora el auto como respondió, así que pero estamos muy conformes, ya te digo, durante el año no hemos tenido que lamentar ningún accidentado, así que el balance general ha sido muy bueno. Ale, ¿hay vacaciones para el cuerpo técnico o no? ¿Se toman muy poquito? Muy poquito, ahora estamos trabajando con el reglamento, estamos trabajando con las estructuras nuevas, así que bueno, tenemos mucho para hacer. Te invitamos a compartir esto, ¿sí? En este mini descanso que te has tomado, porque sé que hay mucha tarea, Sergio, ¿eh? Y si querés adelantar algo más del reglamento, no hay problema, mirá que la gente está esperando. Mirá cómo te tenemos. No, yo creo que esta semana ya se va a definir, pero bueno, la idea es igualar el tema de las compresiones y algunas cositas más, pero no mucho más que eso. ¿Qué auto se tomará como referencia, que no se va a modificar y los otros van a tener beneficios o algún tipo de lastre? En el tema de la compresión, fíjate que hay tres marcas que están igualadas y una sola que está por debajo, así que es fácil darse cuenta cuál es la que se va a nivelar, así que vamos a llegar a 9.2 confort y vamos a quedar todas las marcas con igualdad de compresión. No solamente en el turismo carretera, sino TC Pista, TC Mouras, TC Pista Mouras, y bueno, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y como vos decís, las otras categorías también han brindado un espectáculo muy bueno. Ahora va a definir el pista del campeonato, yo creo que va a ser espectacular. Y bueno, nos espera el del TC, que estamos expectantes a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Alejandro, gracias por siempre prestarte al diálogo, por siempre te vamos a consultar y siempre estás dispuesto, como todo el grupo de trabajo de lo que es el departamento técnico, ¿eh? No, gracias a usted, también ustedes son muy amables y bueno, no queda otra forma de proceder que es la que tenemos. Y déjame enviarle un saludo a Martina, mi hija, que fue abanderada del colegio. Es grande, salió buena, ¿eh? Salió buena. Alejandro Solga, hombre responsable del departamento técnico de la CTC, un lujo tenerlo aquí en la cabina. Y nosotros nos vamos a ir metiendo en esta final del TC Pista, que está realmente encendida porque se define un campeonato. Ya tuvimos el aperitivo del Mouras, ahora tenemos el Pista, en ratito se larga. Se viene la final, la última del año del TC Pista. Dum, 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 dum. Dum 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 Bien, atención, ahí lo vemos al Vasco Urreta empujando el auto de su hijo que no arrancaba, pero ahora sí arrancó. Ahí van, uno de los colaboradores, momento de tensión, cartel de uno, todo listo, todo preparado. La regresiva ha comenzado. El saludo a todos aquellos que se han comunicado con nuestros mensajitos de texto. Y bueno, a todos, dedicada a todos ustedes, ¿eh? Porque son muchos en esta transmisión que arrancamos de esta manera. Ya vaya Lombardo y aparece Treviani, el de Bernal y el de Quilmes, pero me llama Leo Regueira. Para hablar con alguien que mirá, también sabe de definiciones de campeonato, hablaba recién el Pincho Castellano. Lalo, ¿qué es lo que viven hoy los candidatos al título? Vos lo has experimentado eso ya. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, es un día muy particular para quien define un campeonato, ¿no? Con Pecho no he podido charlar, pero bueno, sí, lo estuve viendo a Diego, estuve con Emanuel. A Emanuel lo veo sumamente tranquilo, muy confiado. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa en la final, ¿no? Las series van a ser seguramente un parámetro de lo que va a ser la final, pero creo que hay un final abierto. Yo no me animaría hoy a decirte, si bien creo que Pecho tiene muy buenas posibilidades, creo que el campeonato, la definición está abierta. Gracias, Lalo, y que lo disfrutes, ¿eh? Muchas gracias a vos. Ahí estaba la palabra del campeón 1994 del turismo carretera, Eduardo Lalo Ramos. ¿Es definición aquella? Sí, Andrés. Salió Viano, último en la fila india. El Nani Claudio Viano con el Dodge número 100. Está la grilla de partida. 38 protagonistas por la victoria, 3 por el título. Primera fila para Treviani y Lombardo, la segunda para Alonso Urreta Vizcaya. Fila 3, Rodríguez Larrauri. La cuarta, Grobocopatel, Ponce de León. La quinta, Cipresto Dino. Fila 6 para Truco y Ventricelli.
A continuación largan Ubini, Galarza, Leonel Sotro con Belmartino. Luego Saturni, Pisandelli, fila 10 para Ponte y Solís. La undécima, Paparela, Lin. La duodécima, Falcón y Walter Sotro. Fila 13, Cambri únicamente. Fila 14, Manta y Urtubey. La 15, Carnevalino, Fidalgo, Peduzzi. La 16, Zugela y Tedeschi. 17, Loyarte, Garabano. Fila 18, Buduba y Sebastián Abela. La última, Francischetti y Martín, Osvaldo Martín. Y recordamos, Claudio Viano va a cerrar la línea de marcha. Largan 12 Coupé Dodge, 9 Coupé Chevrolet, 13 Ford Falcon, 4 Coupé Torino. En esta última presentación del año, 38 vehículos se han recuperado después de las duras batallas que tuvieron que enfrentar en la jornada sabatina producto de la lluvia. Aquí están los pilotos para brindarse en un espectáculo que promete ser apasionante en ambos frentes. Uno que buscan las primeras victorias y otros la corona. Recordamos, Treviani, el auto número 4, la Dodge amarilla. Qué tiene, lugar raro, está sí, camuflado. Treviani tiene que ganar o ganar. Es la chance para salir campeón y esperar qué hacen. ¿Cuánto suman Gialombardo y Retaviscaya? Retaviscaya le alcanza con salir delante de sus rivales. Un juego de números, un juego de posibilidades. Puntaje especial, recordamos 50% extra de puntaje en este fin de semana para el TC Pista y el Turismo Carretera. El equipo de Treviani con el trabajo de Daniel Berra, impresionante panorama, ¿eh? Desde el aire, cómo se ve el Coliseo, cómo se ve el Juan y Oscar Gálvez. Está pisado, está el estacionamiento de vehículos. Treviani y Gialombardo. Van los de Chevrolet. El pingüino original, Federico Alonso y Tommaso Retaviscaya. Y los dos con los hermanos Satriano, con Pablo y Emilio. Van entonces los hombres de Chevrolet y atrás Rodríguez y Larrauri. Y atención, porque desde la cuarta fila, Grobo, Copatelli, Mariano Ponce, y el retornado Gatón Todino, el de Rivera. Se va a venir la luz roja que va a cambiar a verde. Momento realmente de expectativa, crecen las pulsaciones. Se largó la carrera. Verde, 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 verde. Mueve, 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 mueve. Gialombardo, Treviani, pone los puntonazos, Treviani de guapo. Y ahí va el de Quilmes sobre el de Bernal. Iván Pali, Palo, Urreta Vizcaya y el Fede Alonso, que se va a la tierra, que volvió al asfalto. Tercero Urreta Vizcaya, cuarto Federico Alonso, Grobo Copatelli, Urreta, 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 el puntonazo limpio. Segundo, segundo Urreta Vizcaya, correrlo se ha dicho. Treviani entonces veloz en afrontar primero que todos el sector del cubo en rápido y atrás. En un lote, en un enjambre, las abejas van aullando para lo que va a ser el espectáculo y se viene Treviani, Urreta segundo, tercero Gialombardo y cuarto Alonso, quinto es Treviani, quinto es Larrauri, sexto Grobo Copatel, colgado el piano, venía Juan Martín Truco, el de tres Algarrobos, atrás Fidalgo Peduzzi, se alcanza a ver la trompa amarilla y blanca, pero adelante, ¿cómo se viene Urreta? Acá estoy yo, dijo Treviani, lo pasó a Gialombardo. Acá estoy yo, dijo Urreta, también pasó. Urreta que decididamente busca la corona y busca la carrera y se juntan los tres que pelean por el campeonato. Y hasta el momento va injundioso cuando Gastón Todino anda en el pasto con el auto de Mario Livelli y son prácticamente al límite del roce. Para afuera va el Gialombardo, le va a tirar la presión. La cuerda le pertenece al de Chacabuco. Por afuera el de Bernal y adelante el quilmeño. Corre que Bochita, Treviani vienen para ingresar a la primera vuelta en una carrera friccionada, áspera. Pronóstico reservado, Urreta, Gialombardo, Alonso, Larrauri, Grobo, Copatel. Atrás lo viene haciendo Ponce de León y posteriormente viene prácticamente besando el paredón. No le da resquicio y Gialombardo quiere recuperar la segunda posición al límite del pozo. Se agiganta la figura del piloto de Bernal y adelante dice chao, hasta luego. Treviani que quiere hacer diferencia. El motor que va como los dioses en el sector de la recta que lo va transportando el Curvón Saloto. En el diccionario con el cual estudiaron no existe la palabra especular. Salieron los tres a todo nada. Treviani lo necesita. Sin embargo, no le alcanza con este resultado es su Urreta Vizcaya. Con estas posiciones quien se va asegurando el campeonato del TC Pista, pero no está nada dicho. Los tres que van por la corona están separados por tan solo medio segundo de diferencia. Y ahí van entonces el trío que va haciendo la sinfonía del TC Pista en Buenos Aires. Atrás quiere sumarse, quiere ser un cuarteto ya con el Fede Alonso. Recuperar la figura. El pingüino de Río Gallegos, viene el de Gran
Granadero Vigorri, atrás el de Carlos Casares, Grobo Capatel, y otra vez vaya Lombardo, pero no puede. Les tira la presión al de Chacabuco, que está hecho un sándwich. Entre los de vecinos, entre los vecinos, el de Quilme y el de Bernal lo apretan al de Chacabuco y se sumó. Se los adelanté, venía jugado y cuando anda allí otro en el sector del pasto y vuelve como corresponde, porque nadie le pegó, la carrera continúa. En un espectáculo apasionante, donde uy, Martín Ponte anda en la tierra, en la leca y lo pudo acomodar en el sector de la pista. Venía enredado el de Concordia, el del hombre del halcón, y se cumple un nuevo giro. Es espectacular, apasionante, un carrerón atrás Urreta y el pingüino aletea, dio cuenta de ese Lombardo, el motor que le entrega Miguel Ojeda, que va como los dioses. Se abre por la parte de afuera ahora la Rauri y va Federico Alonso y no se le pudo meter, le dejó el lugarcito claro. Están peleando por el tan ansiado número uno en una carrera espectacular, vibrante, emotiva, donde Claudio Nani Viano se va al sector de boxes, donde Gastón Todino pudo encauzar el auto y sigue en carrera retrasado. Paparela, Solís se pegaron también, Sotro pasa la máquina de Luciano Ventricelli y aquí queda entonces la unidad que le pertenece a Leonel Sotro. Se ha quedado ahí el joven piloto de Canning, donde otra vez Urreta Vizcaya vira la casa del hombre de la Coupé Dodge en un espectáculo que realmente está impresionante. No sé si lo quiere así o no puede escaparse, pero a Treviani le conviene estar adelante y le conviene que se junte el pelotón detrás. Le conviene que atrás Urreta Vizcaya, Alonso y Gia Lombardo se estén peleando. No. ¡Hay pescar, amigo! ¡Hay pescar en una carrera! ¡Hay frenagro, Bocopatel! Está prácticamente, se tuvo que parar. Muchachos, comiencen a desacelerar porque la carrera se ha neutralizado. Venía hermosa realmente, venía espectacular. El público está totalmente de pie en el sector de las tribunas y claro, la carrera da para eso y mucho más. Cuando Federico Lina ha quedado y también Sotro Hijo en el sector de complicado, claro. Y ahí está el Coco Falcón, el piloto de Pehuajó, que todavía no salió del habitáculo. Está el doctor Balinotti. Ha recibido seguramente un fuerte golpe el piloto de la provincia de Buenos Aires. Y buscamos al resto de los hombres. Cuando aquí viene Tedeschi, aparece Martín. Este es Sebastián Abela. Uno a uno los vehículos y vamos encauzando la competencia. Claro. Se entiende. ¿Qué golpazo tiene este auto? Sí, señor. ¿Se entiende la estrategia? O sea, a Treviani le sirve ganar, pero no le alcanza. Y por lo tanto, la idea es que luchen atrás. A ver qué pasaba. Solís. Cortando la chicana. Y se produce este toque que desemboca en otras carambolas también. Paparela y pasa por otro lado Martín Ponte. De casualidad y aquí Leonel Sotro. Claro, el auto que salta es el de Coco Falcón. A ver, venía Garabano. Ahí pasa Coco Falcón. Pasaba Iván Saturno en sentido contrario, quedaba Gustavo Solís. Y bueno, y aquí se terminó el año para Leonel Sotro, ganador este año en Termas de Río Hondo. Siguen trabajando con el piloto de Pehuajó, ahí está el doctor Álvarez. Cuando se va al sector de boxes, Luciano Ventricelli, está detenido el auto de Federico Lin, que es el que está siendo prácticamente señalizado por los banderilleros allí en el fondo. Más de 24 banderilleros en todo el circuito boxes de la Asociación Corredores de Turismo Carretera. Te escucho, Andrés. Ventricelli en boxes, como lo habías anticipado, la trompa rota. Intentarán cambiar neumático trasero izquierdo, pero me parece que viene complicado porque también tiene un golpe en la parte de atrás de este Ford 123 de Ventricelli. Un golpe fortísimo tiene en la parte trasera, toda la cola arrugada de Luciano Ventricelli, otro piloto que ha salido del TC Mouras cuando ya es retirado. El vehículo de Federico Lin, siguen atendiéndolo, tratando de sacarlo a Coco Falcón. Está allí, se está sacando los guantes, es Federico Lin. Estamos, reiteración de imagen, Solís, lo emboca Paparela, atrás Ponte, luego Sotro. Y ahí venía Ventricelli, seguramente ahí se produce el choque que le rompe la parte trasera a Luciano Ventricelli y pasan la Chevy Blanca, pasa Manta, pasa Falcón. Pasaba Zuguela, pase Saturni. Hasta ahí nos parece un golpe fuerte. Sí, te escucho. ¿Qué pasó, Luciano? No, se le puso el auto de costado a Truco. Sotro, no sé si Leonel o Walter lo llevó puesto. Y yo tuve frenada a cero y me llevó puesto atrás, no sé quién, pero me llevaron puesto. Y bueno, ahí quedamos todos tirados afuera. Luciano Ventricelli en boxes. Lo que recién apuntábamos. Claro, justito. Sí. Ahí ya bajó
A ver, ya está Coco Falcón ahí. Sí. Ahí está entonces, lo han retirado al piloto de Pebajó. Mientras la competencia está neutralizada, este TC Pista con definición de campeonato. Cuando ya lo vemos a José Tolosa, una de las unidades de sanidad que va rumbo al sector del hospital que funciona aquí dentro del autódromo capitalino. Carrera accidentada, carrera cortada, carrera neutralizada, donde viene ganando Trevian, y si te escucho. Bien, para continuar viviendo la previa de lo que va a ser el turismo carretera, aprovechamos para hablar con Mariano Werner. Bueno, Mariano, se termina un año para vos que fue importante. En el balance seguramente tendrás el triunfo de Paraná. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Leo, para vos, para la audiencia. La verdad que sí, fue un año interesante. Después de la segunda carrera me cambié hacia el equipo del Gurí, donde funcionaba muy bien. Por ahí me faltó ser un poquito más regular para llegar con más posibilidades a fin de año. Paré la carrera de Buenos Aires, la tercera carrera aquí, viniendo el Gurí primero y yo segundo. Paré por un problema motor, Potrero ganando. Son muchos puntos que perdí gordos. Y bueno, eso me privó de entrar en el playoff. Pero de todos modos, gané en Paraná, que fue un sueño para mí. Y la verdad que eso un poco cubrió todo el año. Para esta carrera hemos cambiado de motorista, desde ya agradecido a Juanjo Tártara porque siempre ha luchado por darme lo mejor, pero bueno, el hecho de parar mucho no me servía. El TC hoy está pasando por un gran momento y no ser regular es muy difícil para pelear. Así que bueno, cambiamos hacia el Aborito, al cual le agradezco también por mi entrada a sus motores, y bueno, trabajando duro para lo que viene. De lo que se habla del mercado de pases, obviamente, Mariano, estás incluido. Se habla de que podés llegar a continuar, como también se baraja otras posibilidades de que te vayas del equipo. Hoy por hoy, ¿qué es lo que hay confirmado? Bueno, es cierto que tengo otra posibilidad, que es la de Hugo Cuervo. En sí, me gustaría seguir con el Gurí porque he aprendido mucho del equipo, tiene un gran equipo. Y bueno, lo estoy definiendo en estas últimas horas, así ya dejo todo en concreto para el año próximo. Gracias, Mariano, que se termine bien este 2009. Bueno, gracias, Leo, un saludo para todos los auspiciantes, para todos los entrerrianos, para toda mi familia, todo el equipo de Gurí, a Johnny Laborito. Bueno, esperar de tener una buena serie, que largamos una serie difícil, de poder avanzar y después tener una final interesante. Mariano Werner. Bien, ahí está el piloto de Paraná, la provincia de Entre Ríos, que, dicho sea de paso, tiene mucho trabajo también con su equipo de los monopostos, de la Fórmula Renault, junto a su padre. 10 va a tener. Sí. Terrible. Volvemos al TC Pista. Estamos transitando, van a cubrir la vuelta número 5, la carrera está neutralizada. Primero Treviani, segundo Urretavizcaya, tercero Gia Lombardo. Con estas posiciones, campeón Tomás Urretavizcaya. ¿Qué tiene que suceder para que, por ejemplo, Treviani sea el campeón? Debe ganar la carrera y esperar que Gia Lombardo salga tercero o más atrás y Urretavizcaya séptimo o más atrás. No le alcanza a Treviani con solo ganar la carrera. Bueno, y como esta categoría es tan buena y el TC Mouras brinda tan buenos espectáculos, el año que viene, estimado comentarista, sí, estará en Canal 13 el TC Mouras. Así. ¿Eh? Sí. Es una sorpresa. Bueno, ya no es sorpresa porque se la estamos dando a conocer. Sí, reitero, el TC Mouras el año que viene está en Canal 13, es la primicia que le podemos dar, con el equipo carburando, y con Canal 13 estará el TC Mouras, peldaño previo para lo que es esta categoría, el TC Pista. Un aliciente para pilotos y equipos porque saben que van a estar en una pantalla caliente de automovilismo. Sí, y con los espectáculos que dan son más que calientes. Tiros líos y cosa golda, como decimos siempre. Pasa de todo en esas carreras. Sí, nos alegramos por el trabajo, que hace tanto la dirigencia como los pilotos, equipos, preparadores del TC Mouras, pilotos que usted los comienza a conocer quizás cuando están aquí en el TC Pista, pero que vienen haciendo sus peldaños, como es el TC Pista Mouras, que ya ha dado su primer campeón oficial, como ha sido Agustín Herrera, el TC Mouras con un campeón como Gastón Ferranti, que el año que viene el TC Mouras tendrá la pantalla de Canal 13, ¿sí? Sí, señor. Al parecer otra vuelta más tendremos. Vuelta más neutralizada. Cumplen el giro número 5. Veíamos también en el sobreimpreso las posiciones, cómo está la carrera. Y por lo tanto, otra vuelta más neutralizada para luego tener, sí, velocidad. Y esperemos que sea de la misma manera como arrancó.
con Treviani, Urreta, Yalombardo, Alonso y Larrauri peleando metro a metro como si fuese la primera carrera. Bueno, le vamos a ir recordando el calendario para el año que viene, vaya tomando nota. Les vuelvo a desear lo mejor a todos aquellos que se han comunicado a través de nuestros teléfonos. Así arranca la temporada 2010 del TC y el TC Pista. Nos volverá a ver y a escuchar el 21 de febrero cuando arranque el certamen en Mar de Ajó, luego Balcarce, 7 de marzo, el 28 de ese mes en Buenos Aires, 18 de abril en Centenario, la primera visita a la provincia de Neuquén, 9 de mayo las Termas de Río Hondo, a fines de mayo el día 23 estaremos en Rafaela, el 13 de junio Posadas, 4 de julio el TC vuelve a Buenos Aires, 1 de agosto Río Cuarto, 15 de agosto vuelve Salta al calendario, 5 de septiembre, 9 de julio, 26 de septiembre vuelve Trelew como escenario del turismo carretera, 10 de octubre Olavarría, ya en la Copa de Oro, 31 de octubre Paraná, 14 de noviembre La Plata, el cierre del próximo certamen será el 5 de diciembre aquí en Buenos Aires. Te debo el asado en mi ciudad. Pero cómo no. Sí, vamos al sector de boxes. Para hablar con Toti Farina, responsable del autódromo de Terma de Río Hondo en Santiago del Estero. Bueno, Toti, va a haber actividad más allá de que termine el calendario automovilístico. Antes de que comience el 2010 va a seguir habiendo actividad. Sí, buenos días a todos ustedes. Bueno, tenemos acá, estamos los box de Pechito López y tenemos la suerte y agradecer que han elegido el autódromo de Terma de Río Hondo para hacer la prueba con la Fórmula 3 de Sudamericana, que Pechito va a estar a partir del lunes 28, 29 y 30, a unas cuantas vueltas, que creo que es el piloto que vamos a tener en representación a nivel nacional en el argentino, en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así que para nosotros es un orgullo, le agradezco a ustedes, darle mucha felicidad, Navidad y Año Nuevo, y pensando el 2010 con mucha fuerza en el Autódromo Terma de Río Hondo. Muchas gracias y seguramente nos estaremos viendo antes de que termine el año. Bueno, ustedes están invitados para que la semana que viene estén en Terma de Río Hondo. Ahí estaba la palabra de Toti Farina, responsable del Autódromo Terma de Río Hondo, confirmando que Pechito López va a estar probando con un Dallara de Fórmula 3 en los próximos días. Bueno, en ese fantástico escenario que en esta temporada vivió en dos oportunidades el turismo carretera, y el año que viene, como recién lo dabas a conocer, tendrá epicentro otra vez del calendario de lo que estamos viviendo. Sí, lo escucho. El Coco Falcón está bien, lo están revisando, pero bueno, está todo tranquilo, todo bien. El único que pudimos confirmar que está aquí en la revisación, en la parte final de esta larga calle de boxes. Bueno, estoy atento a tu llamada, Andrés, ¿eh? En cuanto salga, si lo dejan, podemos hablar con él. Bueno, estoy atento a ello. Es importante tener la palabra del Coco, que tuvo un impacto en esta carrera, que así quedó la Coupe Cheve que tripula habitualmente. Se reanuda la carrera, se reanuda con Treviani, Urreta, Vizcaya, ya Lombardo, Alonso, Treviani, Grobo, Copatel. Lo va haciendo Matías Rodríguez, Ponce de León, Adrián Ubiña, Sebastián Ciprés. ¡Uy, cómo lo pasó! En plena recta lo hizo sobre Ramiro Galarza, Juan Martín Truco. Se agiganta la figura ahora de Mauro ya Lombardo sobre Urreta, Vizcaya. ¡Qué lucha! Prohibido equivocarse. ¡Mira por adentro! ¡Oh! ¡No pasa! ¡Qué buena maniobra! ¡Ay, que no se ponga de costado! Urreta se recupera. ¿Y cómo se va Treviani? Hago silencio, disfrute. ¿Qué vas a disfrutar? ¡Uy, otra vez al pontonazo limpio! ¡Pero cómo se vienen dando los pibes en esta carrera que está durísima! ¡Ojo! ¡Que desaparecen los dos! ¡Urreta! ¡Urreta! ¡Que lo golpeó! ¡Una lástima! ¡Alonso que se va a pegar! ¡Se pegó muy fuerte y lo volcó al auto! ¡Pero qué picardía! Qué lástima que sucedan estas cosas. En el TC Pista está volcado. Sigue Urreta Vizcaya en carrera. Está entonces primero Treviani, que hace un gran negocio. Segundo ya Lombardo. Tercero Grobo Copatel. Luego Rodríguez, Urreta Vizcaya y Pescar. Pescar. Ahí veíamos la bandera. Y bueno, en una carrera demasiado caliente. Sí. Una definición demasiado caliente, realmente. Con toques innecesarios. A veces uno comenta, dice, ojo, porque ve que se van a golpear. Incluso hubo terceros involucrados que nada tenían que ver, que la ligan de rebote. Golpes muy fuertes, realmente. Falta mucho todavía. La pelea es titánica. Y claro, cuando la pelea es titánica y sale bien, son carrerones. Cuando es titánico y hay un error, realmente compromete a más de uno. Bueno, comente esto. Esto es lo que sucede, se venían tocando de antes. Nadie afloja, le deja el auto puesto, ya Lombardo, Urreta Vizcaya, que ya viene medio
desprolijo en la maniobra, que lo toca la Rauri. Atrás sale despedido el auto de Federico Alonso. Sí, un golpe muy fuerte de Federico Alonso, afortunadamente de costado. Siempre recuerdo lo que decía el José Di Palma, es preferible volcar a que sea un golpe seco. De esta manera no se producen tantas deformaciones por choque, sino que evidentemente el físico responde un poco mejor. Bien, ahí está trabajando el chapa Fede Alonso, es un chico alto, es muy alto y esto dificulta más en la manera que ha quedado el auto, hay que trabajar con muchísimo cuidado. Ahí está Fede, me alegro que estés bien, Fede Alonso. La amargura y la impotencia de toda la escuadra de Emilio Satriano. Había quedado fuera ya de la Copa de Plata Federico Alonso, pero venía haciendo una buena carrera, tratando de cerrar el año. Y bueno, así se terminaron sus expectativas, las buenas que tenía para afrontar este último capítulo. Está primero Treviani, segundo Gialombardo, tercero Grobo Copatel, cuarto Rodríguez, quinto Urreta Vizcaya. Pregunto, ¿estarán así realmente en las posiciones? Uno supone que el comisariato deportivo está analizando estas maniobras. ¿Cómo habrán quedado los autos de Gialombardo y de Urreta Vizcaya después de esos roces? Porque fueron varios, incluso con alguna visita por la banquina. Sí, y Treviani que viene haciendo el gasto de la carrera. Treviani que no le queda otra, ya lo habías dicho, lo habías adelantado, se lo vamos recordando. Pero viene haciendo el gasto y yo creo que está hasta desatento a lo que se vienen dando atrás. Cuando lo vemos también a José María Garabán, otro que recuperó el auto. Bueno, empezamos acá. Arrancaba así. Gialombardo parecía que ganaba la posición. Urreta Vizcaya por el centro de la pista sale mejor pisado, acelerando. Primer toque. Gialombardo intenta. Fíjate que no tiene lugar para buscar por la parte externa. Se cierra un poco el auto de Urreta Vizcaya. Queda puesto el de Gialombardo y después lo que veíamos. El auto de Alonso, el auto de la Rauri, el vuelco, que afortunadamente fue más espectacular visualmente que lo que pudo haber causado daños. En el auto el daño se arregla. Lo importante es que el piloto vuelve a salir caminando, como en tantos otros accidentes que hemos visto. Ahí lo vemos al doctor Rodolfo Balinotto, como siempre, trabajando con su grupo de asistentes, con el doctor Álvarez, con Pachín Castaño, con José Tolosa, con todo el grupo, a todos los chicos. Cuando está viniendo al sector de boxes, un golpeado auto. Tremendo impacto tiene en el lateral derecho la Coupé Dodge de Leonel Larrauri. Nosotros que la podemos, usted que no la puede ver, nosotros la vamos contando, porque ha ingresado recién al sector de boxes el piloto de Granadero Baigorria. Muy golpeado el auto de Federico Alonso, te escucho. Bueno, y la gente de Gialombardo que fue a hablar con los comisarios deportivos a ver qué determinación pueden llegar a tomar. Estuvieron hablando con Petrucelli y ahora fueron vino al camión de los comisarios deportivos. Enseguida vamos a informar respecto a esto. Sí, José Luis. Sí. Bueno, de paso hablamos con Sergio Aló. Vamos a hablar de la carrera de TC para hablar cómo está tu amigo Coco Falcón. Sí, la verdad que vinimos un poquito a ver eso, está bien. Para llevarle tranquilidad a toda la familia, porque bueno, está golpeado nada más y lo van a dejar un ratito en observación. Se ve áspero el Mouras, ahora el Pista. Vamos a ver un ratito las series. ¿Cómo va a ser el tema con el TC, no? Porque también se están definiendo cosas muy importantes. ¿Crees que va a ser la tendencia o en el TC se van a portar un poquitito mejor? Sí, esperemos que se porten mejor, que nos portemos todos mejor. En realidad, obviamente que es una carrera donde todos quieren funcionar bien, fin de año, donde se están peleando cosas importantes. Bueno, por ahí todo eso trae también un poquito que pasen estas cosas. Pero bueno, la verdad que esperemos que sea un buen fin de semana para todos y no tengamos que lamentar nada. ¿La reunión de pilotos fue habitual o fue una reunión de pilotos extraordinaria porque da al caso con definiciones? No, obviamente que da al caso por ahí de bueno, contra lo que están peleando el campeonato, tratando de no molestarnos en pista, hacer cada uno su carrera, pero bueno, lo que se habló es que no perjudiquemos a nadie. Gracias, Sergio, la seguimos. Hasta luego. Chao. Sergio Aló. Bien, están retirando a ver, para. El auto. Dale, a ver. Para. ¿Está todo bien? Se toca Urreta y Coso y Gialombardo y bueno, realmente involucrado y bueno. Bueno, Fede Alonso que estaba hablando lo que había pasado, a ver. ¿Cómo fue? Urreta lo cierra Gialombardo y se toca, se cruza y yo venía por afuera y me lo trajo. Bueno, la palabra de Fede Alonso, recién llegado al doctor Marinotti. Bien, ahí está entonces la palabra del chico de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. Afortunadamente lo podemos escuchar, que es lo más importante en este caso. El auto ha quedado destruido, trabajo y pocas vacaciones para el equipo de Emilio Satriano, que se ha roto bastante este auto, que fue realmente en una primera parte del campeonato el hombre a correr. Te digo cómo
queda el campeonato si la cosa termina así. A ver. Primero Treviani, segundo ya Lombardo, quinto Urreta Vizcaya. Son los que nos interesan por el campeonato. Sí. Sería campeón Che Lombardo 107,5. Sí. Segundo Urreta Vizcaya 107,25 por un cuarto de punto. Tercero Treviani 105,5. Está a dos puntos de Che Lombardo en este momento. Lo que me llama la atención y sobre el rendimiento del auto Urreta Vizcaya lo veíamos con la parte derecha dañada, con el pontón casi borrado. Eso en función del equilibrio del auto es muy complicado, boxes, sobre todo para transitar Saloto y la horquilla. Sí, te escucho. Voy a hablar con Federico Razo, ingeniero de pista de Mauricio Lombardo. ¿Qué es lo que pudiste hablar con los comisarios deportivos? No, me informaron que no va a haber decisión deportiva hasta que no termine la carrera. Gracias, No, de nada. Bien, ahí estaba la explicación de Federico Razo. Bueno, estamos atentos y vemos el auto Urreta, que de este lado está entero. Usted lo ve prácticamente. Y del otro lado, bueno, viene con el alerón, esto lo va a complicar el ingreso del curbón y estamos atentos a todo lo que dictamina el comisariato deportivo. Urreta que no puede perder más posiciones y aspira a la corona. Al contrario, tiene que pasar un auto. Urreta tiene que superar auto, sí, porque siendo segundo ya Lombardo, ya lo contamos, perdería el campeonato por un cuarto de punto. Dale. Bueno, doctor Rodolfo Berinotti, queremos oficialmente saber cómo está el Coco Falcón. Todo el mundo dice que está bien, pero queremos la palabra tuya. No, está bien, nada más que está con un poco de dolor en la sexta y séptima cervical, que seguramente no debe tener nada serio, pero estaba con el Hans muy bien colocado. Un estudio por imágenes para quedarnos tranquilos. Así que lo vamos a trasladar al Güemes ahora. Al Güemes ahora. Exactamente. Bien, gracias Rodolfo. Esta es la actualidad de lo que ocurre en este sector de boxes. Bien, atento entonces, buen trabajo como siempre Andrés. En una parte Leo Regueira, en otro lugar, en lo que va pasando con la carrera y también con la salud de los accidentados, en este caso de Coco Falcón, que ya lo explicó el doctor Rodolfo Balinotti. Bandera verde en manos del siempre vigente Héctor Petruccelli, que va entonces a ver en primer término Jorge Alberto Treviani, máquina número 4. Y aquí viene afrontando ya la recta principal del Autódromo de Buenos Aires, epicentro de la última carrera, último capítulo. Y va Treviani, ya Lombardo, Grobo Copatel, en el mejor trabajo del piloto de Carlos Casares. Son los árbitros Grobo Copatel, Matías Rodríguez, tercero y cuarto respectivamente, como cuña entre los aspirantes a la corona. Atrás viene Matías Rodríguez, luego Urreta, Ubiña, Ponce de León, Ciprés, Galarza, en ese orden están negociando el sector de la variante de la S del Ciervo rumbo al Cubón Saloto. ¿Cómo va la doya del piloto de Carlos Casares? Y allí vienen entonces todos en fila india, no quieren perder más terreno. Matías Rodríguez lo trae a remolque a Tomás Urreta Vizcaya y adelante otra vez Treviani, que tiene que volver a calentar el elemento para escaparse en una carrera que viene ganando cuando Garabano quiere dar cuenta de Nick Urtubey. Y ahí va ya Lombardo a la punta, y ahí se puso de costado, que no le pegue nadie, que no le pegue nadie, y ya Lombardo y pasó Urreta y pasa Ponce de León. Cambia, todo cambia. ¡Qué final que tenemos! Por Dios, no se lo pregunten a nadie, haga número. Y otra vez me dice como diciendo, ¿qué querés que haga? Ya Lombardo se jugó, uno pregunta, ¿por qué no esperaba una vuelta más para saber qué pasaba con Urreta Vizcaya? Porque siendo primero Treviani y segundo Che Lombardo, el título se lo llevaba Che Lombardo. Sin embargo, se retrasó. Hay que ver qué pasa con Urreta Vizcaya. Parece que están jugando a favor de Jorge Treviani. Sí, señor. Me sacó la palabra de la boca y se la digo. Ahí pasaba Grobo Copatel, pero un fino. Y bueno, afortunadamente no pasó a mayores este incidente que lo tuvo como protagonista Che Lombardo cuando pasaba Urreta con el Chevrolet Hatchback, porque ya no le queda cola a la Coupé Chevy. Viene Urreta, Ponce de León, Ciprés, Galarza, Truco. Lo va haciendo Ponte. ¿Cómo viene avanzando Martín Ponte? Recordando que había largado complicado en la serie. El de Concordia Entre Ríos quiere terminar un año complicado. Y ahí va, hay un auto en el medio del pelotón que va fallando. Viene lento también Gabriel Zuguela, que lamentablemente se va al sector de boxes. El piloto del auto 8, y ahí va Martín peleando con Fabián Pisandelli. Va entonces el halcón, el gallito de Morón. Agiganta, aletea adelante, atención con Treviani. Y va desesperado Matías Rodríguez a buscarlo a Grobo Copatel. Primero está Treviani, cuarto Urreta Vizcaya. 11 sigue en carrera ya Lombardo. Con este resultado el título va para Urreta Vizcaya. Toma dinámica que ha quedado entonces
en algún sector del circuito cuando tenemos esta reiteración de imagen donde Suguel, ¡ay!, le dio a Belmartino y ahí perdió la toma dinámica. ¡Qué trabajo! Y se lo llevó Urtubey. ¡Qué trabajo para la CAF! Realmente, porque parece que todo lo que se aprendió en el año ahora se le está complicando. Va Matías Rodríguez por adentro. Va Matías Rodríguez, se tira. Y Grobo de costado y pierden o no. Quedaron en la pista los dos. ¿Qué van a quedar en la pista? Ni Rodríguez ni Grobo Batel. Y aquí Urreta Vizcaya. Viene entonces Tomás Urreta Vizcaya, que está tratando de superarlo a Daniel Grobo Copatel, pero lo va haciendo por la parte interna. Tuvo que levantar justito y Urreta con un auto abollado, un auto herido. La batalla de Buenos Aires es durísima, parece. Ahí está entonces viniéndose Mariano Ponce de León. Atrás aparece el cortito del pibe de Colín. Con el motor de Rodiagú también ahora se mete Sebastián Cifré, Juan Martín Truco, Galarza, Pisandelli. Ya Lombardo ya lo pasó al auto que tripula Martín Ponte y adelante. Treviani que quiere hacer la heroica y va por el milagro. El milagro todavía lo quiere tener y que lo quiere llevar de la mano el Bochita, que se va escapando. Y ahora el segundo es Matías Rodríguez y el tercero toma su Urreta Vizcaya. Se escapa pero no le alcanza a Treviani. Urreta Vizcaya ahora tercero. Se sigue asegurando el campeonato. Trata de avanzarse Lombardo, está décimo. Y hacemos silencio porque sabe una cosa, amiga, amigo, señora, señor, nos preguntan de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Porque el auto de Urreta Vizcaya está, pero viene con los flecos, como Rebenque Mascarita, hecho tira. Y ahí está, cuando se va quedando un auto en el medio del pelotón. Ya lo superaron el primero y el segundo. Lo hizo Treviani, lo hizo Matías Rodríguez y ya Lombardo. Lo busca el Fabi Pisandelli. El pampeano nacido en Neuquén aguanta la posición con la mecánica de Garofalo. Va el auto 24, no lo puede superar ya Lombardo. Cierra la portita bien Fabián Pisandelli por afuera. Se le va metiendo Martín Ponti, quiere aprovechar Iván Saturni, pero cómo me lo traen. Se la están complicando demasiada a Mauro ya Lombardo. Y se abrió, correcto, Martín Ponte. Se aprovechó Saturne de esta situación. Usted pregunta cómo puede ser que con un auto herido siga avanzando Urreta Vizcaya. Se debe a dos factores: a que está manejando bien y a que el resto se está equivocando mucho. Realmente el resto se están equivocando porque no hay un sobrepaso limpio, porque no hay un ritmo estable en la carrera. Treviani es el único que lo está manteniendo. Matías Rodríguez, que ya trepó el segundo lugar. Tercero Urreta Vizcaya, 3 segundos 35 de la punta. Esperamos por Gialombardo. Ganó otra posición, está noveno, no le alcanza. Ya la carrera está entonces con 12 vueltas cumplidas. Viene Treviani adelante. Cuando pasa Rodríguez, que va descontando la diferencia. El de San Isidro, Ciprés ahora lo tiene a tiro y apuntado a Mariano Ponce de León como puede. Lo va haciendo la negociación Iván Saturni, lamentablemente. Lleva el sector de boxe ya Adrián Ubiña, el piloto de Mar de Ajó, apadrinado por el Tolo Dumig. Se va quedando en esta última carrera del año. Aquí está el de Olavarría, Sebastián Ciprés, con la mecánica de Juan Antonio de Benedictis. El trabajo de Carlos Sabas en el auto, el hombre de venado tuerto. Está Treviani, se le vino Rodríguez. Ah, cómo se la están complicando al Bochita. Estimado comentarista, se viene y vamos a ver hasta dónde puede ir, teniendo en cuenta la supremacía que había marcado la primera parte de la carrera, pero ahora aguanta la presión del piloto de San Isidro. Matías Rodríguez se viene con todo. Se viene, lo busca por afuera, no es lugar allí, no pudo poner el auto siquiera a la par, pero le mete presión al líder. Con estas posiciones, primero está Treviani, tercero Urreta Vizcaya, noveno Gialombardo. En el campeonato, Urreta Vizcaya 111,75, Treviani 105,5, Gialombardo 92,5. Ya está todo listo, todo preparado para que la lucha sea franca y lo viene haciendo Matías Rodríguez con Jorge Treviani. Y atrás Urreta Vizcaya y va por la parte externa el piloto de la máquina número 5. ¿Cuántas vueltas, Sergio, se van a cumplir? Van a cumplir la vuelta número 13 de carrera. Recordamos que el máximo es de 20.
Estamos ya con 32 minutos de competencia, el máximo es de 40. Ya está la lucha entablada entre Rodríguez, el de Chevrolet, que pasa justamente frente a la tribuna número 15. Lo viene haciendo al filo de la navaja con Treviani y se han escapado. Van haciendo diferencia sobre Urreta Vizcaya, que ahora más tranquilo cuando se va al sector de boxes, el auto de Martín. Sigue avanzando ya Lombardo, lo pasó además de Pisandelli y también a Galarza. Está séptimo Mauro ya Lombardo, no le alcanza, debe salir delante de Urreta Vizcaya para aspirar a la corona. Y ahí va, ya Lombardo lo va buscando a Sebastián Cipre, ya Lombardo que está séptimo, ya Lombardo que quiere ya la Z Polo. Colocación lo pasó con suma facilidad. Ahora, ¿alguna vez ya Lombardo le va a poder contar a los nietos cómo se hace para hacer un trompo en Saloto, yendo segundo, que nadie te pegue y después quedar un décimo? Y ahí va entonces Treviani, lo contará cuando han superado a Adrián Ubiña en esta carrera del TC Pista. Se prepara la finalización del campeonato una vez más en Buenos Aires, donde Treviani sigue ganando, pero apretado final sobre Matías Rodríguez, que agigantó su figura, se vino en silencio, salió de todas las escaramuzas y ahí está el de San Isidro atacando al de Quilmes. Y atención que Grobo Copatri, el auto 51, se acerca a la posición de Urreta Vizcaya, que está tercero. Cero. Ya está todo y ahí viene Urreta y atrás Grobo Copatel, otra vez en la horquilla, todo a pedir del muy buen espectáculo, el correcto desempeño de Tomás, fricciona la trompa en la parte trasera de la 2, número 4, el 4 y el 5, van entonces cuando hay bandera negra. ¿Para quién será? Donde Ponce de León y Lombardo cumplen un nuevo giro. Sí. Para Adrián Ubiña por ayuda externa. Esa es la exclusión que veíamos en pantalla, lo reflejamos ahora también en la pantalla de Canal 13. La lucha por el primer lugar, Treviani que necesita ganar, que no le alcanza con este resultado para ser campeón. Está cumpliendo su cometido. Matías Rodríguez está pagando cara su imposibilidad de luchar por la corona, pero quiere llevarse la victoria. Esta es la lucha por el tercer lugar. Siendo prolijo, Grobo Copatel se acercó y mucho al auto de Urreta Vizcaya, que recordamos está herido. El quinto es Ponce de León. Avanzó otro lugar, ya Lombardo, que ya está sexto. Ya la carrera está realmente emotiva entre Treviani. Va Rodríguez, todavía no puede meterse atrás, lo viene haciendo la máquina de Urreta Vizcaya, conservador en este momento, y ahora va el de San Isidro y hasta el Dire lo va empujando casi al límite del roce. Treviano, viene Treviani por la parte interna, le va a tirar el frenaje Treviani que mantiene la primera colocación y Urreta cada vez más cerca, porque la lucha por el primer lugar lo lentifica tanto a Treviani como a Rodríguez. Se acerca Urreta Vizcaya, pero ojo que peligrosamente también se acercó Grobo Copatel. Están los cuatro en una imagen. La carrera está interesante, emotiva, en todo lo que tiene que ser una definición de campeonato. Cambió la trayectoria y ahí se le metió por la parte interna. Le cambió la trayectoria y mantiene la primera colocación por nada. Va Treviani, se mete Matías Rodríguez y Treviani. Treviani, el abollado auto de Tomás Urreta Vizcaya, viene tercero. Cuarto Grobo Copatel y quinto está ya Lombardo. Sigue avanzando ya Lombardo con récord de vuelta. Ya está en el quinto lugar detrás de estos cuatro. Fíjense, ahí viene el Ford. El tema es que se le va a terminar la carrera porque faltan 4 minutos y medio para llegar al tope de tiempo estipulado por el reglamento. Se va Sebastián Ciprés al sector de boxes, lamentablemente el piloto de la barría y Urreta Vizcaya, la cola ya de Matías Rodríguez, van entonces en búsqueda, Urreta que no se queda quieto, mucho menos Grobo Copatel encendido, viene el auto que tripula Mauro ya Lombardo, se le puso de costado y perdió algo de terreno y ahora lo recupera Matías Rodríguez, en tanto Treviani aguanta la primera colocación y Urreta endemoniado viene otra vez a la búsqueda de la primera colocación. No hay descanso para nadie. Ahí va el espectáculo en función de un cierre apasionante. Por 6 puntos, un cuarto. Esto parece la bolsa de comercio, pero esa es la diferencia que tiene en este momento Urreta Vizcaya sobre Treviani en el campeonato. Y Grobo Copatel va por afuera, se va metiendo como puede y cada vez dice quédense ahí, quédense ahí. En cualquier momento ya Lombardo está para dar la estocada final. Quedan 5 vueltas. Vendremos para la 16ª.
ahí en un campeonato. ¡Ah! ¿Qué pasa? Por tiempo. Está prácticamente en la parte final de la carrera. Se va a venir el final entre Treviani, Rodríguez, atrás Urreta y Grobo Copatel. ¡Qué espectáculo! ¿Cómo viste? Y vos sabés que acá puede pasar algo más importante. Vienen auto a auto. Matías Rodríguez quiere la primera colocación. Medio auto a favor. Se va terminando la carrera. Rodríguez, Treviani por el espectáculo. No afloja un tranco como pulga. Y se vienen para el sector de la variante de la S del Ciervo. Y ahora sí. Ahora sí, amiga, amigo, cambió la punta. Rodríguez adelante. Adelante Rodríguez. No le alcanza ya Lombardo. No le alcanza a Treviani que va. Va por la revancha. Esto no termina así para nada. No termina así para nada. En imagen ya los cinco adelante. Fíjate ya Lombardo ya casi pegado a Grobo Copatel. Y ahora Rodríguez otra vez adelante. La parte interna le conviene porque el tránsito que se utiliza ahí es el adecuado para afrontar el curvón rápido del Saloto. Se va viniendo la máquina de Treviani otra vez a la carga. Va a ir en plena aceleración a la recta que lo va depositando al sector de la S de Ascari. Mientras atrás Urreta Grobo Copatel y quiere aparecer era la foto Mauro Chalombardo. Exactamente, los cinco protagonistas de esta lucha con dos invitados de lujo, con Matías Rodríguez que le está arruinando la fiesta a Jorge Treviani, con Grobo Copatel que está allí en medio de dos que ya se dieron y mucho en esta carrera, Urreta Vizcaya y Chalombardo. Ya la carrera está cuando van llevando el auto de Pablo Buduba en el sector de boxes. Se va terminando este TC Pista aquí en Buenos Aires. Por ahora es de Urreta, pero Chalombardo quiere más. Y Treviani, ves fumarse la posibilidad de la victoria porque es Matías Rodríguez que quiere ganar la última del año. Entiendo que por tiempo estarán ingresando a la última vuelta de competencia. Aquí está entonces la finalización de la carrera donde Stefano cambia manta y la máquina de Todino van peleando. Se va terminando la competencia. Urreta, Grobo Copatel, Gian Lombardo por el espectáculo. ¿Y qué me querés decir? Exactamente, es la última vuelta a todo o nada. Treviani, Urreta Vizcaya y Gian Lombardo por la corona del TC Pista. Ahí se termina la carrera. Matías Rodríguez adelante escapado sobre Treviani, sobre Urreta Vizcaya. Viene ganando el de San Isidro. Quiere ser el más ganador de la temporada. Quiere ser uno de los hombres que marca historia en esta divisional. Qué buena cantera que tenemos para lo que es el TC. Ganó cinco carreras este año Urreta Vizcaya. Tres fueron para Mauro Chalombardo, dos para Matías Rodríguez. Matías va por la tercera del año. Aquí está entonces el público que ve, observa, disfruta la velocidad y el talento de Treviani, de Rodríguez, de Urreta Vizcaya, que con un auto diezmado parece que tuviera normal. No le alcanzó la carrera a Chalombardo. Después de aquel trompo en el curvón Saloto, se pudo recuperar, llega a la cola de los punteros, pero claro, por tiempo estamos ya en la última vuelta. Aquí está la finalización de la carrera. La parte opuesta se va dejando todo entre Urreta, Chalombardo y Treviani, que no pudo ganar en la temporada, pero ha sido un rival realmente duro, tanto para el de Chacabuco como para el de Bernal. Y gran trabajo del silencioso Daniel Grobo Copatel, que viene ahí metido donde Tomás Urreta. Viene a la parte final, viene ya para la bandera, cuadros todavía no, sí señor, la prepara Carlos Altamirano. Aquí está, va a ganar cuando trompo, se queda Urreta. Y aquí está trompo de Urreta. Ahí va entonces, se termina la carrera y ganó Matías Rodríguez. Va a ser segundo Treviani, termina la carrera, tercero queda Daniel Grobo Copatel y atrás van llegando los autos de esta definición realmente complicada, accidentada del TC Pista. Una definición que va a tener mucho trabajo para la gente del Comisariato Deportivo, cuando ya entonces Tomás Urreta Vizcaya va en la vuelta. ¿Lo puedo decir? Mirá, ¿lo puedo decir? Te digo, cuarto Chalombardo, sexto Urreta Vizcaya. La diferencia de puntos entre el cuarto lugar y el sexto en esta carrera es de 3 unidades y había llegado Urreta Vizcaya con 8.75 de ventaja. Si termina así, si los comisarios deportivos confirman la clasificación, el campeón es Tomás Urreta Vizcaya. Pero lo hay, digo, hay más de una maniobra
que seguramente será estudiado. Lo digo, el campeón aquí en la pista se llama Tomás Urreta Vizcaya, el de Chacabuco, logra el campeonato de TC Pista 2009 en la pista. Como bien lo dijo el comentarista, y ahí está entonces Yalombardo, y ahí le va entonces Grobo Copatel, que lo ayudaron a irse en la última parte a Urreta Vizcaya. Mirá que se cuidó Grobo Copatel, estuvo vueltas y vueltas intentando la superación y tratando de no rozarlo, y Yalombardo otra vez con su ímpetu, en este caso hace una carambola. Mirá vos, todo tocado el auto de Urreta Vizcaya, que saluda porque sabe, le dan las cuentas para este torneo. Ahí va entonces el auto de Tomás Urreta Vizcaya, el flamante campeón. Y aquí tenemos la clasificación de la carrera. Así terminaron en pista. Primero Matías Rodríguez, tercera victoria del año con Chevrolet. Segundo Jorge Treviani con el Dodge a 2 segundos, 261 milésimas. Tercero Grobo Copatel, cuarto Yalombardo. Quinto Ponce de León, sexto Urreta Vizcaya. Séptimo Galarza, octavo Ponte, noveno Pisandelli. El décimo fue Iván Saturni. Tenemos a partir de este momento los buenos consejos que da Banco Nación junto con Leo Regueira, mientras vemos la vuelta triunfal del campeón 2009 del TC Pista, Tomás Urreta Vizcaya. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Estamos en el espacio habitual del Banco de la Nación Argentina dedicado a la seguridad vial. Última presentación del año, Marcelo Aiello, ¿cómo estás? Así es, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, nos estamos despidiendo prácticamente de esta temporada. Habíamos empezado en la carrera de La Plata a hacer un repaso de todo lo que habíamos hablado a lo largo de todo este año. Así es. Nos quedaban los últimos ítems, los más importantes, ¿no? Seguramente que es lo que debe tener en cuenta cuando nos subimos al auto, que es fundamentalmente la utilización del cinturón, y cuando nos subimos a la moto, la utilización del casco. ¿Cuánto hay porcentaje que se maneja en cuanto a si usas casco o no en una moto, por ejemplo? Sí, seguramente es obvio que las lesiones más importantes en un motociclista son las lesiones craneales y faciales, y está comprobado que en un 80% el casco las previene. Es decir, tenés prácticamente 8 posibilidades de cada 10 de salvarte si utilizás casco, ¿no? Con lo cual es más que elocuente como para utilizarlo, ¿no? ¿En el caso del cinturón de seguridad? El cinturón de seguridad, casi la mitad de los accidentes y de las lesiones te lo previene, y lo que son lesiones mortales o lesiones muy graves, ¿no? Habla de un 45-48%, con lo cual la utilización del cinturón de seguridad es fundamental, porque recordemos lo que habíamos hablado, en el caso de choque el cuerpo sigue en la velocidad que llevaba el vehículo, con lo cual la única forma de retenerlo es con el cinturón de seguridad. En estas vacaciones, como es habitual, muchas familias van a estar circulando por la ruta en sus autos. ¿Qué pasa con los chicos, con los bebés o con los menores de 12 años? Sí, bueno, es una buena pregunta. El tema de los chicos, ¿no? Que muchas veces pensamos que los podemos sostener con los brazos y demás. Es imposible porque un choque a 60 kilómetros por hora aumenta el peso casi 17 veces como se proyecta el niño, con lo cual es fundamental que vayan los asientos traseros y en su sistema de retención infantil, o sea, sillita adecuada a su peso y a su altura. Bueno, Marcelo, ha sido un placer haber compartido todo este año junto a ustedes, Banco de la Nación Argentina, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y esperemos que el año que viene, cuando nos reencontremos, estemos hablando de que las estadísticas, estas tristes estadísticas, hayan bajado, ¿no? Sí, así esperemos, estamos trabajando para ellos, y como siempre decimos en la agencia, si se puede evitar, no es un accidente. Tengamos en cuenta que tenemos mucho para hacer como para evitar un accidente, que es una cuestión, no es para nada una cuestión fortuita. Así que respetando la ley, siguiendo las normas y respetando a los otros, podemos evitar la mayoría de los accidentes. Felices fiestas, ¿eh? Y igualmente buen 2010. Igualmente para vos y para todos. Bien, ahí estaba Marcelo Aiello de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También el agradecimiento para el Banco de la Nación Argentina por habernos acompañado todo este año. Y para usted, bueno, conciencia, simplemente conciencia a la hora de salir a la ruta y de conducir. Muchachos, volvemos con ustedes. Para todas tus compras, contá con Nativa. Obtené múltiples beneficios y promociones exclusivas en comercios adheridos, con los planes de cuotas más convenientes. Nativa Nación, nuestra tarjeta de crédito. Informate en el 0810-333-NATIVA o en www.nativanacion.com.ar.
Voy boxes. Al sector de boxes, Andrés. Pablo Satriano, felicitaciones por el año, pero con tantas definiciones en el TC y en otras categorías, esta me parece que fue terrible. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos los amigos de Carburando, a toda la audiencia. Bueno, fue una carrera sumamente tensionada en nuestro caso. Todo el equipo estuvo siguiendo por la tele estas alternativas con un final, diría que inesperado. Pero bueno, creo que el TC Pista ofreció una brillante carrera y bueno, en lo personal tengo una gran satisfacción en el día de hoy porque esto que se ha logrado es un gran esfuerzo de todo el equipo, de todos los patrocinantes, de todos los familiares de los patrocinantes y en lo personal tengo que agradecer mucho a todas las empresas que han confiado una vez más en nosotros, lo mismo que toda la gente de Chivilcoy, que hay muchos talleres, muchos amigos, los cuales siempre dan el aliento que hace mucha falta. Muchas gracias a todos. Bien, después la seguimos. Pablo Satriano, emocionadísimo con este final de carrera del año para Tomás Zurreta Vizcaya. Con esta imagen le proponemos hacer una pausa y continuamos desde Buenos Aires. Ya se vienen las series del TC. El Cóndor, una luz azul en el camino. Para sus servicios a Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca, Montehermoso, Puerto Madryn, Viedma, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. El Cóndor. Esta noche soñamos a lo grande. Nos vamos a Estados Unidos a la mejor liga de básquet del mundo para sorprender a un futuro crack. Me gustaría jugar como Scola por la capacidad que tiene. Luis Scola, figura de la selección y de los Houston Rockets, le va a cumplir el gran sueño de su vida. Hoy es tu día en la NBA. Esta noche a las 21 en el 13. Denzel Washington. Este caso es bastante sencillo, Polly. Yo no lo creo. Angelina Jolie. Iré a ver qué ocurre. Coleccionista. También le falta un pedazo de carne en el antebrazo. El coleccionista de huesos. Esta noche a las 22:15 en el 13. Bueno, prepárese porque comienza a delinearse esta lucha por el campeonato. Aquí vamos a tener alguna pequeña definición. Por ejemplo, aquí van a estar Aventín y Altuna, dos hombres que están muy cerca del puntero del campeonato o de la Copa de Oro, Pechito López. Vamos a ver cómo quedó la pista. Usted vio las piñas que hubo, las situaciones que se produjeron en el TC Mouras. Así que veremos en qué condiciones van a encontrar la pista Aventín Fontana, Ortelli, Silva, Werner, Altuna, que son los hombres que van a largar adelante en esta primera serie. Pero toda la atención aquí en el autódromo con una multitud, con un día caluroso, a pleno sol. Veremos entonces qué nos depara este primer espectáculo de la mañana. Cuando ya los autos entonces están desembocando en el sector del ciervo, vamos con la grilla de partida. Así largan entonces esta primera serie del Turismo Carretera. Fila 1 para Ventini Fontana, la segunda para Ortelli y el Pato Silva. Fila 3, Werner Altuna, la cuarta para Di Palma y Jalaf. A continuación de Benedictis y Canapino, fila 6 para Basso y Roviani. Luego en la séptima, Retaviscaya Guarnacia, fila 8 para De Carlo y Quique Candela. En la novena, larga Roberto Videlé. Videlé entonces que está haciendo su despedida en esta temporada del TC. Los autos que van lentamente rumbo al curvón Saloto. Ahí en este lago que divide la recta que los va depositando hacia la opuesta, que los trae la variante Alberto Ascari. Estamos entonces para vivir esta serie con un campeonato más que apasionante con la tribuna, la 4, que está inaugurando una bandera realmente imponente para esta competencia. La gente de Torino, lo de Torino, ¿cómo están? Vuelven a revivir gloriosas épocas.
del Toro. Y muchos de ellos no habían nacido cuando Di Palma lograba el último campeonato para Torino en el año 71. 71, sí señor. Que después vamos a estar repasando, ¿no?, lo que ha sido la marca del Toro, que hoy tiene la posibilidad, después de muchos años, de volver a tener el número uno. El análisis de la grilla. La fila uno para Aventín y Fontana. Aventín, que debe ganar todo para aspirar al campeonato. Fontana, que ya quedó sin chances matemáticas. Fila 2 para Ortelli y Silva. Ortelli tiene que descontar muchos puntos. Fontana, en la despedida del equipo JP, ¿ayudará a su hoy compañero de equipo Guillermo Ortelli? No se la hará difícil, uno supone que no. El Pato Silva lo habla en la segunda fila. Silva con ansias de victoria. De victoria, lo ha dicho todo el fin de semana. Quiere ganar esta última carrera. En la fila 3, Mariano Werner, de una proyección importante para Mariano, y Altuna. ¿Sigue Werner con el Gurí el año que viene? Después te lo comento. Bueno, y es también trabajo para nuestros compañeros. Claro. ¿Eh? Y Mariano Altuna, que larga por afuera en la tercera fila. Altuna, que de los integrantes de la Copa de Oro fue el que clasificó más atrás, pero es el que está más cerca en el campeonato de José María López. Para él es indispensable sumar y mucho en esta serie. Los autos que van lentamente negociando el sector de la horquilla, un sector de tránsito de segunda marcha, y ahora sector plano, si los hay, para abordar lo que va a ser el ascenso, una variante, la horquilla. Vaya si se han definido competencias en ese lugar, donde ahora sí, recta principal, aparece Aventín, Fontana, Ortelli, Silva, Werner, Altuna, atrás Di Palma y Matías Jalap, de Benedictis Canapino, Basso y Rubiani, Urreta Vizcaya, y lo va haciendo Bernasia, de Carlos Candela y el Chiqui Videle, desde el aire, y ahora es verde, 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 mueve, 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 qué buena diferencia. Lo mató literalmente allí Diego Ventín, que va a afrontar el sector de la S del Ciervo, y Silva atrás peleando, va buscando y Ortelli medio auto a favor, pero Silva le tira el frenaje, se tuvo que guardar al roce prácticamente los autos, empareja la línea ahora, quiere ver por dónde va a filtrarse Fontana, que va rápido al sector de Saloto, cambió la trayectoria una, dos, tres veces, pero no, a Ventín aferrado a la punta, el Pumita que quiere los puntos más que de oro en esta última competencia de la temporada de este 68º campeonato. Se la quiere hacer difícil, se la está complicando Fontana, pleno sector del curvón Saloto, salen ahora quinta, sexta velocidad a fondo en el piano extendido que tiene este asfalto cuarrugado, cuando atrás ahora se cortaron los de adelante, la carrera tercera, Ortelli que se descolgó de Silva y se viene Altuna. Se viene Altuna, que lo pasó al Pato Silva, es el nuevo cuarto Mariano Altuna. Terrible la presión de Fontana sobre Aventín. Y va entonces Norberto Fontana a buscar decididamente tres motores de Laborito adelante, cuando Jalab perdía la posición con Mariano Werner, atrás Di Palma, de Benedicti Canapino, en ese orden van buscando ya la salida del sector opuesto. Buenos Aires, sinónimo de espectáculo para el automovilismo argentino, y ahí va Aventín, no le queda otra que ganar, vienen para la primera vuelta, lo van a hacer en este preciso momento, sale, frena, aceleración Belfort, tricolor número 7, y aquí está cumpliendo el primer giro, se quiere descolgar de Fontana, Ortelli que se viene con todo decididamente al ataque, y Laborito observa cómo sus motores Ford Cherokee Chevrolet están adelante, y atrás otro Chevrolet, el de Altuna, que se acerca. Claro, Altuna, que largó en el sexto lugar, superó a Mariano Werner en la partida, lo pasó al Pato Silva después de Saloto, va por más, adelante lo tiene a Guillermo Ortelli. Carrera 1099, ahí salió, menos mal que salió para la parte externa Juan Bautista de Benedicti, quien se entremezcla su color con el pasto de este autódromo porteño, cruzado los dedos, ahí va Gustavo Lema viendo cómo sus pilotos van desplegando en acción en la búsqueda del puntero de la serie, me estoy refiriendo a Diego Ventín. Fontana, que ahora otra vez el tránsito es mejor para lo que es la unidad del piloto de Recife, y allí aparece Ortelli y Altuna, que viene con el lazo estirándolo a ver en qué momento puede entrar en esa conversación, cuando Silva ve gigante ahora en el espejo retrovisor el auto de Mariano Werner y atrás Di Palma. Qué bien Fontana en la parte de Saloto. Después muy parejos en el tramo recto, Alifraco que mira la carrera. Norberto Fontana se acerca a Werner, que intenta con el Pato Silva.
y Altuna flota solo y tiene la necesidad imperiosa de meterse en el trío que va dominando la imagen ahora de Ortelli, los hombres del JP con Fontana, y lo vemos al de Salto manejando cuando desde el aire la diferencia prácticamente se achica y el parámetro es lógico. Lo tienen a Ventine como referente para que es el primero que va a ingresar a la segunda vuelta y quiero saber la diferencia, si Altuna se mantiene o se acerca o pierde terreno con los tres de adelante. La diferencia es ínfima, fíjate, primero a Ventín, Fontana 33 centésimas, Ortelli a un segundo, Altuna a 2.49, Altuna perdió medio segundo en la última vuelta con respecto a los tres de adelante. Ya Mariano Werner se va descolgando del Pato Silva, Canapino también hizo lo propio de Martín Basso y ahí vamos con Ortelli. Y ahí vamos entonces con el de Salto y ahora nos metemos en la imagen del líder de esta serie, Diego Ventín, que quiere seguir descontando puntos en función del torneo. El récord de vuelta, la primera referencia para Guillermo Ortelli, 1.41.65 desde el tercer lugar, acercándose al tándem a Ventín Fontana. Estamos a bordo de Ventín, que viene colgado el piano y algo más, más firme parece el Dodge de Norberto Fontana. La colita levantada del Falcon número 7 va en pleno centro de lo que es la recta opuesta y allí todos usan esa misma línea. Inquieto viene Fontana. Claro, le muestra el auto por cada uno de los espejos a Ventín por el centro de la pista para doblar en Ascari. Sigue en carrera de Benedicti después del despiste. Está 17º y último. Lo inquieta y va por donde puede ya Ventine. Va inquieto el gigante de Recife que viene con el parabrisas un poco sucio al igual que Guillermo Ortelli. ¿Qué pasa, Hugo Panero? Cuando atrás Ortelli arrima el bochini y la diferencia es cada vez menor. Estamos a bordo del quíntuple de la categoría, mitad de la serie. Usted veía el parabrisas, ya se lo habíamos marcado cuando Altuna se mantiene cuarto, pero me parece que en esta situación no tiene para más porque se le viene también Mariano Werner, otros 5 motores de Laborito adelante. Ahora Altuna mantiene el mismo ritmo que los de adelante, pero ya perdió 2.5 segundos con respecto a Ventina, Fontana y a Guillermo Ortelli. Detrás de Altuna viene quinto Werner, sexto Silva, séptimo Di Palma, octavo Jalaf, el noveno es Canapino, décimo Martín Basso. Estamos atentos a todo lo que va sucediendo también en el sector de boxes. Cuando la serie tiene continuidad, tiene esta realidad. Aventín, Fontana, Ortelli en ese orden han ido disgregando los kilómetros de esta mitad del parcial de la mañana. ¿Dónde qué querés decir? Los más rápidos en la vuelta anterior, y atención a esto, fueron Agustín Canapino, que está en el noveno lugar, y otra vez Guillermo Ortelli, que está tercero y ya avisora la posibilidad boxes de sumarse a la lucha con Aventín y Fontana. Lo escucho, señor. Walter, llegó hasta ese nivel el auto de Mariano, ahora tiene que aguantar, no puede atacar. Tiene ese solo juego de goma, así que eso es lo que tiene, pero va mucho mejor que ayer. Gracias. Hasta luego. Walter Elifraco hablando del auto de Mariano Altuna. Ahí está entonces Altunita que se mantiene, el varón rojo de Lobería, el mono que quiere treparse a la cima del torneo, pero desde la cuarta posición se le va complicando, teniendo en cuenta que Ventín viene por el descuento. Fontana quiere ganar la carrera y atrás se vienen dando duro Silva, Di Palma, se quiere meter también Matías Jalaf en una serie que por ahora domina el Pumita Ventín y Altuna. De a poquito parece otra vez descontar la diferencia. Los cuatro ingresan en el cuarto giro. Un resultado previsible lo que están peleando adelante. Pero claro, tanto para López como para Moriatis, los otros dos que van a la definición del campeonato, un resultado que les sirve porque Altuna es el que menos está sumando de aquellos que en esta serie pelean por el campeonato. Pasa frente a su tribunal a la Chevrolet Mariano Altuna. En ese orden van dejando por enésima vez la variante de la S del Ciervo. Stop encendido. Hay que perfilar el auto y buscarlo para que vaya bien encaminado hacia el sector de Saloto. Sector de los rápidos y los hay. Se escapó a Ventín. Le sacó 2 décimas en la última vuelta a Fontana, le sacó 3 décimas a Guillermo Ortelli. Es la máxima diferencia en la carrera, apenas medio segundo, pero le vale para tener esa diferencia que veíamos visualmente con respecto a Fontana y Ortelli. Tranquilizadora, ¿qué tiempo está girando el líder? Minuto 41.69 contra minuto 41.81 de Norberto Fontana. Es rápido el Pumita que despliega ahora todo su talento y su garra para catapultarse a la primera colocación y enfriar la carrera, enfriar este primer partido
parcial donde Werner de a poquito se ha ido acercando al Tuna. Y la diferencia de Aventín se hace en el primer parcial, después de la zona de largada y el tránsito por la S del Ciervo. El que más perdió ha sido el Pato Silva, que ahora se ve superado por Di Palma. Atrás viene haciéndolo la máquina de Jalás, posteriormente Canapino en un cuarteto que no es cordobés, pero se las trae. Y aquí atrás, de atrás, venía avanzando también Canapino. Sigue siendo uno de los más rápidos. Sigue siendo uno de los más rápidos. Pierde Aventín con respecto a Fontana después de Saloto y hasta llegar a la recta principal. A partir de este momento es la situación en la cual el auto de Aventín logra ventaja con respecto a la 2 de Norberto Fontana. 48 centésimas la diferencia al entrar a la última vuelta. Menos de 5 kilómetros, 651 metros es lo que tiene el perímetro total de este trazado capitalino, epicentro de la última carrera de la temporada 2009. Y otra vez va Fontana a la casa, va a la parte opuesta por última vez. Dejarla es el Ciervo. Atento está Hugo Cuervo a todo lo que sucede, donde Diego Aventín viene ganando con el equipo que regentea el propio piloto de Morón, con Alberto Canapino, con Johnny Laborito en el motor, pasando frente a la pista de Michel, en pleno curvón Saloto, desde el aire, desde adentro, desde todos los lugares. Usted quiere ver el TC, observe y comparta el sonido de lo que estamos viendo. Y ahora nos metemos otra vez en la lucha franca. Va por el resto, hecha por todas, Fontana. Y le quedan dos posibilidades, la frenada de Ascari y la frenada de la Horquilla, en una serie en la que el que más ganó fue Altuna, que avanzó dos lugares hasta el cuarto, y el que más perdió Silva, que largó cuarto y está en el séptimo lugar. Y va Fontana a estirar el frenaje en un cambio de asfalto que tiene este autódromo capitalino. Los dos parejos han corrido con sutileza en esta jornada, en este primer parcial, donde Aventín en aceleración franca, el Ford va mejor, se tira por última vez Fontana. Ortelli, que no pudo, perdió terreno en esta última parte de la serie, Mariano Altuna, y ahí va Diego Aventín. Será su 34ª serie ganada desde que se ha incorporado al turismo carretera. Y va entonces el de Morón, va a ganar bandera, cuadros para él, puntos vitales para un campeonato. ¡Ganó! Cumple con el objetivo y estalla la 4. Paso veloz del Pumita de Morón. Ha ganado, se llevó la clasificación y ahora estos 7 puntos, que son más que de oro. Puntaje ideal. Exacto, ideal para Diego Aventín, que ahora tendrá que esperar lo que diga el cronómetro con respecto a la otra serie. Ganó de punta a punta, soportó el asedio inicial de Norberto Fontana. Trató de manejar el ritmo, no se lo permitió Norberto, pero ese medio segundo de diferencia le alcanzó para ser el ganador. Fontana quedó a 42 centésimos, tercero Ortelli a 1.46, cuarto Altuna, avanzó del sexto al cuarto lugar, ahí quedó a 5.03, quinto Werner, sexto Di Palma, séptimo Canapino, octavo Silva, noveno Jalap, décimo fue Martín Basso. Así quedó esta primera serie del TC. Dum, 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 dum. Vamos al sector de boxes, Andrés. Van a hablar con Diego Aventín, ganador de la serie. Diego, se viene cumpliendo el plan, ganar todo lo que hay. Sí, la verdad que sí. Por lo menos nos viene saliendo redondo hasta el momento. Obviamente que falta lo peor, ¿no? Así que a trabajar para eso. ¿Rendimiento del auto te deja conforme? ¿Rendimiento a pleno? ¿No se guarda nada? No, tratamos de hacer una serie rápida hasta donde pudimos y entendemos que el auto funciona bien. La seguimos, gracias. Un abrazo. Diego Aventín. Bien, le quiero preguntar a Agustín Canapino, te vi que fuiste a pedirle disculpas por algo al Pato Silva, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Sí, en realidad lo que pasó fue que llegamos a la última curva, me tiré y bueno, me tiré de prepo para pasarlo, lo puedo pasar. Él cuando me ve se corre para evitar el toque y se enojó porque dice que si no le pegaba y lo sacaba afuera. Yo no creo que sea así, para mí lo iba a apoyar y lo iba a pasar. Le pido disculpas si le pareció que fue muy excesiva. Quise ganar una posición, fue de ímpetu, nada a propósito. ¿Aceptó la disculpa?
No, estaba enojado, pero lo entiendo. Me pongo en el lugar de él y creo que tiene razón, así que le pido disculpas. Para mí fue mayor la carrera, pero bueno, así son las cosas. Gracias. Chao, hasta luego. Agustín Canapino. Con esa imagen le proponemos hacer una pausa y continuamos en Buenos Aires. El Cóndor, una luz azul en el camino. Para sus servicios a Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca, Montehermoso, Puerto Madryn, Viedma, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. El Cóndor. De lunes a jueves a las 19. Tus tardes son mucho más divertidas porque son solo para reír. Las mejores cámaras ocultas nunca antes vistas en la televisión argentina. Solo para reír. De lunes a jueves a las 19 en el 13. Este lunes a las 23. Nuevo día y horario para arrancar la semana a pura adrenalina. Policías en Acción, nuevo día y horario. La acción se renueva. Este lunes a las 23 en el 13. Sobre la última carrera del año, si bien ha sido un año con altibajos para Matías Rossi, esta carrera le da la gran posibilidad de largar adelante en la segunda serie. Junto a Pinchito Castellano, que tiene unas ganas de ganar una carrera antes de que se vaya este año, calendario increíble. Así que tiene también la gran posibilidad. Rossi Castellano largando de la primera fila y después lo tendremos a Ledesma y Ugalde, que están, este Chevrolet y este Ford, seguramente con la posibilidad de pelear y de hacer disfrutar a ustedes de esto que vamos a ver a partir de ahora. Ya los autos de esta segunda serie van transitando, siendo guiados por el Fiat Linea que conduce Rubén García Bayón. Esta es la grilla de partida. Que no tiene ninguno de los aspirantes al título, pero la serie es muy interesante, será seguramente. Rossi Castellano fila 1, la 2 para Ledesma y Ugalde. A continuación largan Tanoni y Girolami fila 4 para Spatalo y el Guri Martínez. La quinta, Campanella Rizzati, fila 6 para Catalán Magni y Ariel Pacho. A continuación, Pisandelli Berna, fila 8, Juan Manuel Iglesias, Gil Vicela. Y luego en la última, Juan Marcos Angelini. El piloto de carrera en la provincia de Santa Fe. Los autos ya que van viniendo hacia el sector de grilla de partida, donde lo va haciendo Néstor Girolami, lo hace Laureano Campanera, Ricardo Rizzati, Julio César Catalán Magni. Aquí está Ariel Pacho. Lo va haciendo la máquina que le corresponde a Pedrito Pisandelli, Pedro Luis Pisandelli. Y cuando vemos una primera línea entre Rossi y Castellano, imperiosamente busca su primera victoria Castellano y revertir un año duro para el granadero de Del Viso. Y uno supone que pensando en la final, los participantes de esta serie bien pueden ser árbitros de lo que será la definición de la competencia final, porque ellos van a buscar estar en los primeros lugares de la grilla de la última final de la temporada. Todavía tengo en la memoria aquella imagen de Rossi doblando de costado la S del Ciervo y que después le diera la victoria en aquel parcial, en una condición totalmente distinta de piso. Ahora está nublado, pero no llueve en Buenos Aires. Estamos en el Coliseo y los principales protagonistas están en la cinta asfáltica para venirse a brindarse por entero a lo largo de 6 vueltas. Todo listo, todo preparado y la cuenta regresiva ha comenzado. La luz roja que cambió en el preciso momento. Verde, verde, verde. Mueve, 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 mueve. Rossi Castellano y atrás. Girolami, Tanoni. Puntonazo con Tanoni, Girolami y Rossi. Rossi decididamente se zambulla la pileta. Atrás viene Ugalde, Ledesma, los de Mar del Plata. Girolami ganó esta pulseada. Esta, que recién empieza porque se la va a hacer duro Martanoni. Varios pontonazos hubo entre los integrantes de la tercera fila de largada. Muestra el auto Cristian Ledesma. Adelante sigue
Jonathan Castellano marcando el camino. Los vecinos, el de Lobería, los de Mar del Plata, ahí va la imagen de la Chevy número 40, auto fantástica presentación para el auto que conduce Laureano Campanera y Angelini peleando con Pedro Luis Pisandelli en pleno curvón Saloto, van negociando, parece Rizzati, va Pacho, ay cómo me lo traen el pingüino, ahí está aleteando el pingüino, buscando el mejor lugar para que no sea superado por Juan Manuel Iglesias, el pichito que va, el pichito que quiere, con la mecánica de su tío, el Tato Iglesias, y adelante Rossi, que quiere hacer diferencia, y tenemos esta uno, reiteración. Dos, y ahí se terminó. Ahí se terminó, menos mal, pero hubo Rossi contra Rossi. Angelini lo sacó de casualidad, no le pegó a nadie, a la salida cuánto se complicaron los del fondo del pelotón, vienen para la primera vuelta, Rossi Castellano, Ledesma y atrás Ugalde, el de Lobería, que atrae a remolque a los dos de Mar del Plata, y aparece el Torino Amarillo, de buen trabajo en su aparición en una carrera complicada, la anterior de Buenos Aires, donde aquí entonces cumplen ya la primera vuelta, Rossi que viene dominando, ¿con qué diferencia? 72 centésimos sobre Castellano, 1.68 a Ledesma, 2.63 sobre Ugalde, a más de 3 segundos está el quinto, que es el Bebu Girolami. Lo va a ir a correr ahora el piloto de la naranja mecánica de Lobería. Atención, este campeón del TC Pista en la temporada 2005 que busca su primera victoria. Se descolgó de Ledesma y esto le va a facilitar el trabajo en el mano a mano con Rossi. Atrás Ugalde que flota solo. Posteriormente en un lotecito interesante, Girolami, Tanoni, Spataro, Martínez, Rizzati se van juntando. Se comienza a achicar la diferencia y claro, el Doge realmente va como un tren en el circuito de Buenos Aires en la parte del Saloto, pero Rossi que viene hecho una bandera en un sector veloz, el de Del Viso sigue ganando la serie. Es más veloz la Dodge de Castellano en los sectores rectos. En Saloto se le escapa a Matías Rossi, fíjate el apercibimiento para Néstor Girolami. Ahí está entonces llamadito de atención para el piloto de Isla Verde, la provincia de Córdoba, también para Juan Pablo Giannini, el de Salto, que viene allí metido en la posición número 10, 11, venía complicado el piloto del Haas. Y otro apercibimiento más, hola, Jorge Fernando Locomotora Castro. Todavía me acuerdo de esa victoria tremenda con John David Jackson. Exacto, los apercibimientos entonces para Girolami, Giannini y también para Tanoni por las maniobras que observamos después de la largada. Y aquí entonces está Rossi, te lo dije que se venía Castellano en el mano a mano, hemos quedado la pulseada ahora por eso el de Chevrolet, ahí está el apercibimiento, el cartel indicador para los pilotos, para Girolami, Tanoni y Giannini en ese orden, se cumplen dos vueltas y ahora va la carga y con todo el Cherokee que le entrega a su padre, el Pincho, aquel que tiene tres coronas en su haber, en la máxima como es el TC, va buscándolo y ahora sigue, decididamente al ataque, a todo nada, va Jonathan Oscar Roberto Castellano. Define el Saloto, define el tránsito por ese sector, porque fíjate, te decían los sectores rectos, realmente la Dodge parece que se la lleva por delante a la Coupe Chevy. Y está Rossi. Duelo de titanos, están en la zona Fivertel. Estimado comentarista, porque Fivertel es más velocidad, es más internet. Está en el TC y está viendo la lucha que mantiene Castellano con Rossi. Rossi con Castellano. Y Rossi realmente decidido a dar batalla y dura y mantener con creces esa primera colocación. Lo está logrando. Voy al sector de boxes, estimado Leo. Para hablar con Norberto Fontana, bueno, en la serie tuya, en un ratito estábamos con Leo Regueira y con Norberto Fontana. Tenemos un inconveniente que ya está subsanándolo nuestro departamento técnico. Cuando la serie tiene hasta el momento la lucha entre Rossi y Castellano, que parecía que podía, pero por ahora Rossi manda. Hay una lucha titánica entre Girolami con Emiliano Spataro, con Tanoni que viene detrás. Otra vez Castellano que intenta, otra vez se le pone a la cola del auto de Matías Rossi. Otra vez Saloto ha sido el mejor aliado que tiene Rossi para que en ese sector no tener toda la presión de Castellano. Hay un auto de diferencia entre Rossi y Castellano y atrás de a poquito se viene arrimando Ledesma, porque la lucha es franca, es titánica entre Castellano y Rossi. En ese orden van pasándolo y Ugalde y acá la lucha es Spataro, Tanoni, Girolami, se quiere sumar el Guría, aparecía la trompa anaranjada y blanca de la Dodge que tripula Ricardo Rizzati. Puedo volver al sector de boxes, Leo. Sí, ahora sí, para hablando con Norberto Fontana, decíamos, dejaste todo antes de despedirte de la pelea por el título.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, contento. Agradezco a todo el Cristiano JP Racing por el auto que me entregó. La verdad, un auto bárbaro. Y bueno, lo corrí a Dios donde pude. ¿Y cómo se dio esa lucha? Se define la largada, nos sorprende la largada. Largan 100 metros antes de lo que se larga normalmente la serie en Buenos Aires. Y veníamos todos viendo la velocidad y de repente cambió el semáforo y yo esperaba que largara donde largaba siempre. Entonces Diego venía más atento. Desde yo hasta Ortega y todo, nos largaron por acá. Y bueno, eso nos sorprendió y perdimos la serie y se pierde la largada. Gracias. Chao, gracias. Fontana. Y se tuvo que cerrar porque se le vino con todo. Castellano va por la parte externa y le puede quedar la cuerda. Lo va a estirar al frenaje. Y Rossi quiere, pero Castellano lo va llevando y tuvo que levantar una sola trayectoria cada vez más cerca. El Pinchito comienza a desesperarse. Quiere la posición inmediatamente para tener un respiro porque se viene Ledesma y es consciente de ello. Y atrás Ugalde, que está en próximo para venirse a esa lucha. Si abre las puertas Rossi, la quiere hacer rápida el D del Viso, pero el D de Lobería no lo deja y está impaciente. Por cómo funcionan los autos, Castellano debería intentar después de la chicana del Ciervo y justo antes de entrar a Saloto. Ese sería el lugar. Hay un problema en el segundo pelotón que puede ser el auto de Néstor Girolami, que viene quizás con algún inconveniente y otra vez va a buscarlo Castellano al sector de la S rápida. Va a salir perfilado, va a usar la succión, decís vos. A ver, ahora es todo de Antonio Tormo, a ver quién canta mejor. Y va Castellano, medio auto, un autito, y va Castellano. Castellano es el líder. Está en justito, justito. Te lo dije, ese era el sector. Y por ahí usas el comentarismo. Bueno, por cómo funcionaban los autos, porque después era imposible para Castellano recuperar antes de Ascari lo que perdía en Saloto. Fíjate cómo dobla la Chevy de Matías Rossi, sí, en Saloto. Allí pierde la 2 de Castellano y ahora otra vez a puro motor se le va a escapar nuevamente. Y ahora el líder de esta serie se llama Jonathan Castellano, la 2 anaranjada. Va rumbo al sector de Alberto Ascari, la S rápida que propone este autódromo de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado en la década de los años 50. Castellano es el líder ahora en una serie bárbara entretenida entre Rossi y Castellano. La primera parte fue para el piloto del Viso y la segunda quiere ser la suya. El piloto de Lobería con la Dodge número 15 va buscando entonces la parte de la horquilla, sector rápido de buena tracción que tiene hasta el momento este piloto que viene ganando el parcial, la segunda batería, y va la naranja que comienza a verse cada vez más grande. Se cumple el quinto giro, entramos en la última vuelta y ahí va Héctor Petruccelli, marcación para el líder, para Rossi, para Ledesma, Ugalde, en ese orden complementaron. Y sí señor, va fallando el Bebo Girolami cuando Pisandelli y Angelini en la horquilla. Y ahí se lo encontró el de carrera, el piloto neuquino. Perdieron los dos, están detenidos y presurosamente los auxilios que van a rescatar a esos autos para que quede libre la pista y gane Castellano. Hasta el momento el de Lobería. Así como en la serie inicial necesitaba la victoria a Ventín para aspirar al campeonato, mientras vemos esta reiteración lo que pasaba en la zona de la horquilla, en esta segunda serie necesita la victoria Castellano para sacarse después, o intentar sacarse después, una mochila muy pesada, que es la de no haber ganado todavía una final de Turismo Carretera. Ya dejó entonces el sector más rápido y va rumbo a la victoria. Será para él la tercera vez entonces en su haber cuando va a terminar con Pescar esta serie. Ahí está la bandera y Jonathan Castellano se va a alzar con la victoria, pero no será la más rápida. Voy al sector de boxes. Para hablar con Guillermo Ortelli. Guillermo, ¿cuál es el análisis que se hace de la serie? Fue bueno, me parece que el auto fue competitivo, fue digamos, en el ritmo de los de adelante. Se me complicaba un poquito cuando llego detrás de ellos, como que me quedo un poquito sin carga y por ahí no puedo salir del todo rápido en el curvón, lo que me podría dar la posibilidad de superar, ¿no? Pero fue muy bien en la carrera, vamos a ver qué pasa. La seguimos más tarde. Chao, dale, un saludo a todos. Guillermo Ortelli. Bien, se va terminando esta serie, la va a ganar Jonathan Castellano, que venía haciendo una serie rápida y el Pescar es el principal protagonista. Y aquí está entonces, se termina la serie. Tenemos entonces, ahí va
va a ganar Jonathan Castellano, ganó. Ganó Jonathan Castellano su cuarta serie en el DC. El de Doge entonces quiere ganar la carrera. Intentó, lo buscó y finalmente antes de Saloto, Jonathan Castellano dio cuenta de Matías Rossi para llevarse esta serie. Lo superó finalmente por 39 centésimas, terminó lamentablemente neutralizada la batería. Tercero fue Cristian Ledesma, cuarto Lionel Ugalde. Quinto Emiliano Espataro, sexto Tanoni, séptimo el Gurí Martínez, octavo Campanera, noveno Catalán Magni, décimo Juan Manuel Iglesias. En pantalla vemos las posiciones y las diferencias luego de la neutralización cuando faltaba media vuelta para terminar esta serie. Voy al sector de boxes. Jonathan, contame la serie, se puso lenta sobre el final de manera obligada, ¿cómo fue lo tuyo? Sí, la verdad, contento porque el auto funciona bárbaro. Está andando muy muy bien, la verdad que no tuvo muchos vicios durante la serie, lo fui a buscar a Matías desde la largada y bueno, vi que salía muy, bien, muy mal de la chicana del ciervo y lo pudimos superar. ¿Seguís soñando con ganar acá en Buenos Aires? Seguro que sí, nos complicó un poco el pescar, la verdad no me lo esperaba el pescar ya en esa última vuelta. Y bueno, nos complicó para hacer una serie rápida, pero tenemos un gran auto para la final. Ya seguimos, gracias. Gracias a un agradecimiento a todo el equipo, a todos los sponsors. Saludos grandes a la gente de Lobería. Jonathan Castellano. No dejes que los mosquitos se críen en tu casa. Hoy tenemos que destruir las larvas del mosquito eliminando los lugares donde se crían, limpiando rejillas y desagües, tapando siempre los recipientes donde se junta agua para consumo. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. Presidencia de la Nación. Con esta imagen, ahí vamos, de tribuna a tribuna, de Chevrolet, de Ford, de Torino, de Dodge, en esta definición de 2009, le proponemos hacer una pausa y continuamos desde el Coliseo Porteño. El Cóndor, una luz azul en el camino. Para sus servicios a Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca, Montehermoso, Puerto Madryn, Viedma, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. El Cóndor. Hoy viví una tarde con el mejor cine. A las 14:30, Chevy Chase sueña con una Navidad perfecta para su familia. Pero nada saldrá como esperaba. Vacaciones en Navidad. ¡Feliz Navidad! A las 16:30, vas a conocer a él. Will Ferrell protagoniza esta tierna historia sobre un hombre que se crió con los duendes de Papá Noel. Una película que nos invita a imaginar. Soy un duende. A las 18:15 llega una aventura increíble. ¿A quién le gustaría desaparecer una Nochebuena? Ese solo puede ser el deseo navideño de Ricky Ricón. Ojalá no fuera rico. Y a las 19:45 te vas a divertir con la tercera parte de esta comedia inigualable. Scary Movie 3. Te vas a morir de la risa. El cine que más te gusta está en el 13. Esta noche soñamos a lo grande. Nos vamos a Estados Unidos a la mejor liga de básquet del mundo para sorprender a un futuro crack. Me gustaría jugar como Scola por la capacidad que tiene. Luis Scola, figura de la selección y de los Houston Rockets, le va a cumplir el gran sueño de su vida. Hoy es tu día en la NBA. Esta noche a las 21 en el 13. Denzel Washington. Este caso es bastante sencillo, Polly. Yo no lo creo. Angelina Jolie. Iré a ver qué ocurre. Y un coleccionista. También le falta un pedazo de carne en el antebrazo. El coleccionista de huesos. Esta noche a las 22:15 en el 13. ¿Qué pasa, Yanni? No, nada, que se viene, viste, la segunda temporada y yo todavía no firmé contrato. Tranquilo, ya te van a llamar. Vos decís, Chiqui, vos que tenés llegada arriba, ¿por qué no hablás? Le decís, así yo ya firmo y me quedo tranquilo, ¿me entendés? Dalo por hecho. Termino de hablar con vos y lo llamo, tranquilo, ¿eh? Espero que el chiquitín, gorrumín, peluquín, cumpla con su palabra, porque
Debo dos cuotas de la pasta de rana. De lo nuestro lo peor y lo mejor. Segunda temporada. Muy pronto en el 13. Voy a hacer un largo. Estos dos que van ahora, bueno, estos dos que van ahora tienen que jugarse el todo por el todo. Porque fíjese, Pechito López y Moriartis están largando desde la primera fila. López, ya sabemos, está adelante en el campeonato. Moriartis viene de andar muy bien, de ganar la carrera de La Plata. Y ahora tiene que tratar de sacar los puntos máximos que otorga esta serie. ¿Cómo será la largada, el momento? Bueno, vamos a vivirlo seguramente con mucha intensidad. Detrás está Ciantini y buen trabajo de él, Pope Bonelli, que larga desde la segunda fila. Pero todos estaremos atentos por lo que pasa en la lucha de la primera fila por la Copa de Oro. Vamos a ver la tercera y última serie. Ya los autos van decididamente, mira cómo me lo trae Pechito López al Pacecar. Ahora le vamos a ir dando a conocer la grilla de partida de esta tercera serie. Primera fila de campanilla, porque están el primero y el tercero del campeonato. López y Moriartis. Detrás largan Ciantini y Bonelli. Fila número 3 para Nolesi y Juan. La cuarta para Ponce de León y Sabino. A continuación, Aló con Giannini, Delbo y Piccini. Fila 7, Falaschi y Pernia. Fila 8, Cristian 12 con Gastón Mazzacane. Son los protagonistas de esta tercera serie del TC. Ya los autos que van rumbo al sector de la horquilla, se va a poner en marcha esta tercera serie, lucha de campeonato, lucha de Fori Torino, pasa justamente frente a la tribuna, estamos a bordo de José María López, el de Río Tercero, y ahora en el ángulo que usted puede observar a Emanuel Moriartis, poco a poco se va poblando la tribuna que da de frente para que vea el paso veloz de los autos. Pelear, pero sobrevivir. Luchar por los mejores lugares, pero estar en la pista. La intención tanto de López como Moriartis es sumar la mayor cantidad posible de puntos. Si López sale octavo, deja fuera de la lucha por el campeonato a Guillermo Ortelli. Aquí está, todo listo, todo preparado. Ya van pasando los autos, lo hizo López, lo hizo Moriartis, Ciantini, Bonelli, Noles y Maximiliano Juan. Ahora sí, tiene que cambiar la luz roja para darle el vía libre, ponerse en verde en este preciso momento. Y ahora sí, verde, 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 mueve, 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 mueve. López, Moriartis, Moriartis, López, no afloja ninguno de los dos. Van palo y palo, achitiza y Moriartis. Colgado del alambre viene el de Ford y va ahora y les tira y ahora se metió más atrás. Bueno, el trabajo de Pope Bonelli, tercero, mira vos, el de Concepción del Uruguay. Ay, 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 así se vive en todos los ángulos esta definición del torneo. Cómo está de pie, está pisada la tribuna de Torino, viene el Bocha, aparece Nolés y se mete Ponce de León. Van prácticamente soldados en el sector y apareció Aló, pero quiero ir a la punta y la punta lo tiene Moriartis, lo persigue el Torito de Río Tercero. Le tiró el auto encima, se aprovechó Moriartis, sabía las circunstancias, tanto de las posibilidades de Pechito López como las suyas propias, y Moriartis decidió a descontarle puntos al cordobés. Cuando atrás entonces están dando durísimo en esta tercera batería donde no afloja nadie. Y Bonelli, el convidado de piedra, está tercero y mira cómo se le vino el entrerriano. Ahí nomás prácticamente se paró arriba del freno y detrás de las gafas negras el rostro de Hugo Cuervo, que ve a su piloto y lo va a ir a cazar. Y atrás, ojo, que están los que pelean por la gloria y los que pelean por la corona. Claro, adelante por la corona de esta temporada 2009, atrás por la gloria de este domingo de cierre de campeonato. Moriartis ya está en la zona de la horquilla. Vienen para la primera vuelta y se viene con todo Próspero Bonelli. Tercero entonces en esta ocasión, cuando lo atendieron al Bocha Ciantini, pasa Maximiliano Juan, atrás a Vino de Ponce de León y lo hace Sergio Loz. Cuando me lo trae cortito como pibe para los mandados, Próspero Bonelli va a ir por afuera y tuvo que levantar, y a todo esto favorece a que se vaya escapando. Claro, inteligente, sabe que es muy poca la diferencia y lo controla, lo tiene a tiro. Moriartis hace diferencia en el opuesto. 75 centésimas de punto es la diferencia entre lo que otorga el primer lugar y el segundo puesto, y 75 centésimas también la diferencia en tiempo entre Moriartis y López. Va Bonelli por afuera.
por afuera, pero tuvo que levantar justito el Pope Bonelli, el que salió también de la escuela del TC Pista Campeonato, que se va a poner al rojo vivo y ahí va. Entonces, en lo que viene haciendo el entrerriano atrás, es bueno también lo de Maxi Juan, con Sabino Ponce de León, y viene un lotecito. Tranquilo Moriatis adelante, varios autos de diferencia con respecto a Pechito López, luego Bonelli, Juan Sabino, Ponce, Aloya, Nini, Nolesi y Piccini hasta el décimo lugar. La carrera que continúa, la carrera que lo tiene a Moriatis adelante, segundo López que viene asediado por Próspero Bonelli, atrás Maximiliano Juan, luego Sabino Ponce de León. En ese orden la serie la viene haciendo rápida el piloto de Lanús, el mago Emanuel, que viene con la mecánica de Marcelo Esteban, el Lincoln Sport Group. Va a ingresar a la segunda vuelta en esta serie, teniendo en cuenta la diferencia en una jornada nublada, afortunadamente con piso seco. Los de Ford que vivan entonces el paso veloz del auto número 3 en esta tercera, segunda vuelta. Y mire cómo está la tribuna. Y Moriatis hace diferencia en una serie. Por ahora, a pedir del piloto de Lanús. Un segundo 36 de Moriatis a Pechito López. López otra vez complicado con Bonelli. Próspero haciendo uno de los mejores trabajos parciales. Está detrás del cordobés, pegadito, a tan solo 4 décimas de diferencia. En pantalla las posiciones, las diferencias, la imagen de cómo está la carrera en los primeros puestos. Aquí viene la serie está entretenida, el segundo hacia atrás, se quiere meter a la conversación Maximiliano Juan, el piloto de Caseros, y de Marlo y atrás, este es Matías Nolesi, que ha vuelto a la divisional, el piloto de San Andrés de Giles. ¿Qué querés decir? No, el tiempo de Moriatis para hacer el récord de vuelta, minuto 41:36 le sacó, en la última vuelta 6 décimas más de diferencia a Pechito López. ¡Uy, qué desparramo a lo Nolesi! En el barro va a quedar entonces el de Pigüey, el de San Andrés de Giles, y hay otro auto, Hay un tercer auto que también andaba en ese lugar, quedó desparramado el segundo pelotón, se cortó en 2. Atención si hay algún tipo de señalización. Recordamos que hasta ahora la primera serie es la más veloz. En la segunda, la que ganó Castellano, el ingreso del auto de seguridad del Pace Car sobre el final hizo que sea más lenta esa batería. Esa mirada fija era de Don Pecho, de Don José María López, padre. Ahí está Giannini. No pasó nada para el desalto. 3 autos en los adelanté, donde puede aparecer ser el Paycar, me parece, en cualquier momento. Me hace señas que no. La serie continúa con Moriatis adelante y Pecho viene por el descuento. No hay señalización, sigue la carrera a velocidad pura, que es lo que queremos. Adelante Moriatis, cumpliendo ya la tercera vuelta. Un segundo 15 sobre López, que recién ahora se desprendió del asedio de Bonelli. Próspero está tercero, a 2:36 de la punta. Cuarto Juan, quinto es Sabino. Fue el más rápido en esta vuelta, el de Córdoba. Claro, fue 27 centésimas más veloz que Manuel Moriatis. Y fundamentalmente fue 9 décimas más rápido que Bonelli para desprenderse del ataque del entrerriano. Colgado viene Maximiliano Juan para mantener la cuarta colocación. Un poco más firme lo venía haciendo tanto Pope Bonelli como José Sabino. Luego Ponce de León y está preparado y ahí está el Pace Car, que va a aparecer en cualquier momento en esta serie. La tercera del TC en Buenos Aires, cuando vemos a Roberto Delbo, a Guido Falacci, este es Cristian 12, el Bochita Ciantini viene con los flecos colgando. Aquí Leonel Pernía, se ha desprendido algo del guardabarro trasero derecho del piloto de Tandil, que el año que viene se viene el cambio de marca. Claro. Lo perjudica evidentemente Manuel Moriatis esto, él ya estaba corriendo contrarreloj, se había escapado de Pechito López cuando vemos lo que sucedía en Saloto, ya el auto de Aló y el resto de los participantes y Giannini se iban hacia el sector externo. Giannini, Nolesi y Aló, los 3 que quedaron sepultados ahí en el barro, y ahí lo vemos a Matías Nolesi, bueno, y no lo saca ni Dios. ¿Y cuándo lo van a sacar realmente? Y hay aceite, nos están marcando que hay aceite porque se ha roto el motor de Sergio Aló, que fue el primero que se despistó, claro. Y el resto pisa esa mancha, evidentemente. Tenemos 4 vueltas cuando pisan la recta principal. 4 vueltas, ya sabemos que la serie más rápida es la que ganó Diego Aventín. Veremos si esta que está ganando Moriatis o la segunda en la que se impuso Jonathan Castellano será la segunda más veloz para integrar la primera fila de la competencia final. Allí está la marcación, pasan cumpliendo la 4ª vuelta de la carrera. Voy al sector de boxes. Sí, contame, Luis Belloso, 2 palabras, sensaciones de López con este momento de la serie. Nada, bien, lástima el Pace Car, pero bien, venimos bien.
Cuidó toda la primera vuelta, ya había hecho una muy buena segunda vuelta. Y bueno, hay que esperar, pero estamos bien. Gracias, lo seguimos. No, lo llevo. Luis Belloso. La carrera neutralizada con Moriatis López, zigzag para Próspero Bonelli, lo propio para Maximiliano Juan. Ahora José María López, tranquilo, viene Próspero Bonelli, apagó las luces. El auto que guía Rubén García Bayón, que se le viene encima. Emanuel Moriatis se va entonces a reanudar esta serie. Entraremos en el último giro, última vuelta. 5.651 metros de esta serie. Claro, tendremos afortunadamente la última vuelta a velocidad pura. Moriatis hasta el momento había edificado una diferencia que era tranquilizadora. Pechito López, después de un primer giro cauteloso, había logrado escaparse del asedio de Próspero Bonelli. Y atrás había lucha, porque Juan, Sabino, Ponce León, Piccini, el gringo del Boca, que ahora está octavo, eran protagonistas, estaban enfrascados en una lucha interesante por el cuarto lugar. Mira atentamente a su hijo, pecho padre, y atención ahora sí, verde, 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 se reanudó, salió muy bien pisado Bonelli, pero perdió ahora metros con respecto a Pechito López. La última vuelta, no le dan los brazos a Héctor Petruccelli desde arriba, desde el aire. Vemos cómo es el veloz paso del TC al ingreso de la S del Ciervo. Frente a la tribuna de Chevrolet hay un Ford que viene ganando, y es Emanuel Moriatis, y ahora en el frenaje parámetro mejor que nadie para José María López, atrás Bonelli, Juan. Posteriormente lo viene haciendo José Ignacio Sabino. Se viene para adelante el cabo y vamos a ver hasta dónde puede llegar en esta última parte de la serie. No mienten las matemáticas, esta va a ser la serie más lenta de las tres. Por lo tanto, Aventín Castellano en la primera fila de la competencia final. Aquí lo importante son los puntos, el ordenamiento. Moriatis otra vez con una diferencia de varios autos, una diferencia tranquilizadora sobre Pechito López. A ver, atrás viene Bonelli, viene lejos del cordobés. La serie ahora entra en una meseta, la lucha está aquí entre Maximiliano Juan, el auto azul con vivos rojos, y atrás el auto blanco de José Ignacio Sabino, que había hecho un trabajo excelente en Paraná, quedará para la historia de este año. Y atención, ahí va por afuera y se viene también Ponce de León, se juntaron cuatro Ford y adelante manda el número 3 que hizo diferencia, y Pechito López, sabiendo que es el líder del torneo, lo controló y ahí va rumbo a la bandera cuadros para que se dé por finalizada esta serie. Y Moriatis logre una más, la décima sexta en su historial. Bandera cuadros para él. Se viene el final de la serie. ¡Ah, cómo vienen esto! Aquí ojalá que termine bien entre Maximiliano Juan y Bonelli. Va a ganar Moriatis. ¡Ganó! Segundo López, tercero. ¡Uy, qué palo! ¡Ay, ay, ay! Ponce de León lo atendieron y ahí está. Pensé que se nos venía encima, muy cerquita de nosotros. Cuando aquí se va terminando la serie, ganó Moriatis y Ponce de León puede arribar a la bandera a cuadros. Llegaron 7 con chances para el campeonato. Después de la clasificación quedaron fuera de la lucha Jonathan Castellano y Norberto Fontana. Con este resultado también Guillermo Ortelli resigna las posibilidades de ser campeón. Quedan 4 aspirantes para la corona: López, Altuna, Moriatis y Aventín. El resultado de la última serie, la victoria de Moriatis. Segundo López, tercero Bonelli, cuarto Juan, quinto fue Sabino, sexto Piccini, séptimo Del Boca, octavo Falacci, noveno Ciantini, décimo Leonel Pernía. Voy al sector de boxes, Leo. Para hablar con el escribano Hugo Cuervo. Bueno, Hugo, se consiguió el primer objetivo de la mañana. Sí, es cierto. La verdad que la cosa hasta ahora está funcionando bien. Lástima lo del Peikar, porque veníamos haciendo la serie más rápida. Y bueno, haber largado adelante era importante. Así creo que vamos a largar en segunda fila del lado de la cuerda, que si bien la carrera es muy larga, es importante. Vamos a estar dando una ventaja importante, ¿no? Así que
Pero el auto anda bien, las carreras hay que correrlas y bueno, y somos optimistas, creo que tenemos un auto para pelear la carrera. La seguimos más tarde, gracias Hugo. Gracias, saludo a toda la audiencia. La palabra del responsable del Lincoln Sport Group, Hugo Cuervo. Vamos cerrando esta previa, usted ya vio la serie, se viene una definición apasionante del TC en Buenos Aires. Viví una tarde con el mejor cine. A las 14:30, Chevy Chase sueña con una Navidad perfecta para su familia. Pero nada saldrá como esperaba. Vacaciones en Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! A las 16:30, vas a conocer a él. Will Ferrell protagoniza esta tierna historia sobre un hombre que se crió con los duendes de Papá Noel. Una película que nos invita a imaginar. Soy un duende. A las 18:15 llega una aventura increíble. ¿A quién le gustaría desaparecer una Nochebuena? Ese solo puede ser el deseo navideño de Ricky Ricón. Ojalá no fuera rico. Y a las 19:45 te vas a divertir con la tercera parte de esta comedia inigualable. Scary Movie 3. Te vas a morir de la risa. El cine que más te gusta está en el 13. Esta noche soñamos a lo grande. Nos vamos a Estados Unidos a la mejor liga de básquet del mundo para sorprender a un futuro crack. Me gustaría jugar como Scola por la capacidad que tiene. Luis Scola, figura de la selección y de los Houston Rockets, le va a cumplir el gran sueño de su vida. Hoy es tu día en la NBA. Esta noche a las 21 en el 13. Señoras, señores, estamos comenzando el momento más tensionante, más dramático. Aquí comienza la definición de este campeonato de este año 2009. Aquí además, más allá de que hay pilotos que quieren ganar por primera vez este año, está la decisión de los pilotos para saber concretamente quién se lleva este torneo. Aventín con posibilidades. Castellano que quiere ganar. Moriatis quiere llevarse el torneo. Fontana larga al lado. Rossi también quiere llevarse la carrera con un auto bárbaro. Pechito López, que es el primero en el campeonato y que larga desde la tercera fila. Veremos qué puede hacer, porque allá atrás, en la quinta, está largando Mariano Altuna. ¿Qué carrera vamos a ver? Seguramente la que usted está esperando. Mucha atención. Muchas alternativas es lo que le ofrecemos a partir de este momento para esta última final del año en el Autódromo de Buenos Aires. Ya mismo, disfrútenla ustedes. Hanover, una leyenda, hoy una realidad. Tractor Hanover, el complemento ideal en cualquier explotación. Dowell, Belleville, Argentina. Ahí entonces todo lo que dijo Eduardo González Rouco, la voz del TC. Vamos metiéndonos en esta final, la última carrera del año. La imagen, el público que está realmente a la expectativa. Y te escucho, Andrés, que pasa la grilla. Estamos en la largada, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, una vez más. Un presente realmente muy importante de la Agencia de Seguridad Vial. ¿Cómo te va, Randazzo? Buen día. Muy bien, Perco, queda contento. Bueno, y un reconocimiento a la CTC, pero también a Aventín en persona, por la tarea de difusión y concientización que hace la Asociación de Turismo Carretera para las buenas prácticas y la concientización en el buen manejo, una cosa que es fundamental, que no alcanza solamente con el Estado, las instituciones, sino también con la conciencia de cada uno de los ciudadanos para evitar Oscar Aventín.
antes de año. La verdad que sí, estamos contentos y agradecidos a la gente de la Vial, que estamos haciendo un trabajo en conjunto para que la gente cada día maneje un cachito mejor y evitemos los accidentes. Y que manejen bien en la final ahora. Y que aparezcan bien en la final. Gracias. Gracias, Perco. Y esperemos tener una buena final. Confort. Confort, por supuesto. Bueno, gracias, Oscar Aventín. Siguiente de la CTC. Hasta luego. Bien, en esta entrega, esta vez también Hugo Manzacana, vicepresidente, aquí en plena recta, segundos antes de la largada de esta final. Sí, qué panorama alentador también para Hugo, para toda la gente de la CTC. Ya lo dijimos, Canal 13 a partir de lo que se generó con el TC Mouras y con este baile. Le encantaría estar ahí a nuestros compañeros. Hay varios que bailan bien. Algunos se mezclaron. Decía, ya. Canal 13 y el TC Mouras están el año que viene juntos. Por supuesto que sí. Y estas son una comparsa que vino a animar. Parece que lo vio uno de nuestros compañeros, Adrián Rodríguez. La Adrián andaba bailando por ahí, me parece. ¿Eh? De rojo andaba vestido. Sí. ¿Cómo te ves? Ahí está, este es el espectáculo de la comparsa Papelitos. Y aquí está la bandera de Ford, la bandera que la están estrenando en esta carrera, la bandera de Torino, quieta, firme. Y aquí estamos, a bordo de Juan María Traverso. Claro, volvió a girar con el BMW, la revancha del desafío que se hizo en La Plata. Uh-huh. Y otra vez ganó el Turismo Carretera. Sí, observemos detenidamente tanto el paso veloz como en el interno, cómo va respirando, ¿no? El múltiple campeón de Ramallo, ¿Vos decís que va agitado o no? No. Va tranquilo. Va tranquilo. Uh-huh. Ahí veíamos los tiempos que logró en cada uno de los parciales y el tiempo total. El de la pole de Diego Aventín con el Turismo Carretera y lo que hizo Juan Mario Traverso con este vehículo deportivo de calle. O sea que el gran desafío lo ha ganado el TC. Claro, fíjate lo que pierde en el parcial número 2, que es justamente Saloto. Ahí perdía directamente 5 segundos. Y en el cuarto parcial, para cerrar la vuelta, allí tenemos otros 7 segundos de diferencia en favor del auto de Turismo Carretera al afrontar la zona de la horquilla. Lo vemos al múltiple campeón argentino. Una delicia, ¿eh? Aquellos que lo querían ver manejar desde adentro, bueno, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Ahí dos manos en el volante. Ingreso Ascari, salida veloz de este BMW, y bueno, realmente el público que ha venido a ver entonces este espectáculo cuando se están entonando las estrofas de el mejor himno del mundo. El coro que viene con estos chicos y escuchamos, compartimos. Ahí está el aplauso de aquellos, los espectadores que con el abono de su entrada han tapizado este autódromo porteño. Sí, aquellos que hace 3 días que están en este coliseo, observen lo que es el TC. Ahí está, para abrir fuego en una nueva definición de campeonato. Y le contamos justamente cómo se palpita esta definición. Puntaje especial, puntaje con un 50% agregado en la puntuación. Por lo tanto, el ganador se llevará 30 puntos, el escolta 24, el tercero 19 y medio y así sucesivamente hasta llegar a un punto y medio para quien quede en el puesto 45. En un ratito te cuento, José Luis, a vos y a la audiencia, sí, las posibilidades de cada uno de los 4 que van por la corona. Bueno, y como siempre, el Turismo Carretera premia a la gente que hace la categoría. Observen lo que es el público. Fantástica postal del TC, los premios Bullet. El Bullet de oro. A ver quién se lo ganó. Down.
Bien, y llegamos a fin de año junto a Bullitt, la marca de herramienta que ha acompañado al automovilismo en toda esta temporada. Y como habíamos prometido, se venía el Bullitt de oro. Estuvimos entregando el de plata a lo largo de todo este año. Y en este caso es para Johnny Laborito, lo va a hacer en la entrega Guillermo Fortunato, jefe de ventas de Bullitt. Bueno, se lo vamos a entregar nada más y nada menos que a quien consiguió de los últimos 5 campeonatos 4 títulos del turismo carretera, quien clasificó a 5 de los 12 de la Copa de Oro que hoy están definiendo el título del turismo carretera. Creo que bien merecido lo tiene, Guillermo. Buen día. Sí, buenos días. Sí, la verdad que lo tiene muy bien merecido. Es por eso que la marca decidió otorgarle este Bullitt de oro, ¿no es cierto? Además de este muy completo tablero de herramientas y el potente taladro Bullitt. Es, de alguna forma es un aporte que nosotros queremos hacer al taller y al gran trabajo que está haciendo. Queremos felicitarlo por la trayectoria y darle un reconocimiento público de todo esto. Bien, Johnny, felicitaciones. Bueno, desde ya agradecerle, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, creo que es bueno un reconocimiento de herramientas, digamos, porque estoy seguro que las vamos a usar. Y bueno, agradecerle porque siempre se están ocupando de todos los preparadores y de las cosas que uno hace, ¿no? Bueno, lo hicimos a lo largo de todo el año, así que es el turno tuyo. Ahora es la anécdota de oro, sería. La anécdota de Laborito. Y a veces es muy difícil recordar muchas anécdotas, pero recordando la vieja época, cuando fuimos a correr Gran Premio del 86, éramos los mecánicos, éramos los auxilios, éramos los que probábamos el auto. En esa época era todo medio uno. Y me acuerdo que terminamos ganando el Gran Premio y estábamos tan cansados que en la fiesta que se hizo a la noche nos quedamos dormidos arriba de la mesa. ¡No! ¡Chau, festejo! Sí, realmente me acuerdo que fue algo increíble y uno... Es como que la tensión nerviosa y todo, cuando ganamos el Gran Premio no teníamos fuerza para hacer más nada. Festejaron tomando mate al otro día a la mañana. Creo que sí. Bueno, Johnny, felicitaciones. La verdad que más allá de todo lo que pueda suceder hoy, sos el motorista de la última era del turismo carretera. Bien merecido lo tenés, el premio Bullitt de oro es tuyo. Bueno, ella, déjame agradecerle infinitamente esto. Creo que bueno, es un orgullo tener una distinción de Bullitt, así que muy agradecido. Bien, muchachos, volvemos con ustedes después de haberle entregado el Bullitt de oro a Johnny Carlos Alberto Laborito. Bullitt, la herramienta del automovilismo. Bien, estamos en Buenos Aires. Aquí está el Trueno Naranja, un auto que hizo historia en este automovilismo, nada más ni nada menos, en el turismo carretera con Carlos Alberto Pairetti y Héctor Laucha Río. Este Chevrolet fantástico, se habría jugado cuando era chico, tenía uno igualito. Campeón de 1968 en el turismo carretera. Sí, señor. Ahí va el Trueno Naranja. Qué autos aquellos, Sergio. Qué autos que... afortunadamente por estos restauradores buenos que tenemos en la Argentina, nos damos el gusto de que usted lo tenga aquí presente. Tenemos la zona Fivertel, la última del año. En el circuito número 12 de este autódromo, Oscar y Juan Gálvez, el tradicional dibujo. Cada una de las curvas, 5.651 metros, 3 curvas a la izquierda, 6 hacia la derecha. Tenemos el sector de largada, recta principal, la chicana del ciervo, el temido curvón Saloto y a partir de ese curvón encarar la recta que llega hasta la chicana de Ascari. El asfalto está bueno en el medio, complicado derecha e izquierda. 2.68 la velocidad máxima, 2.68 la velocidad del turismo carretera en la zona más veloz de este autódromo. Ahí está entonces, estamos para... compartir lo que nos ha dado, lo que nos da Fivertel, porque Fivertel es más internet y es más velocidad, el poder de internet y el poder del público que espera el TC. Estas son las posibilidades, uno por uno. Aventín debe ganar sí o sí si aspira al campeonato. Si Aventín gana, tiene que esperar que López no llegue entre los 10 primeros, que Altuna no suba al podio, así están las posiciones. 79-25 para López, 67-75 para Altuna, 62 puntos para Moriatis, Aventín 57. Ellos cuatro van por el título, ya sin chances, Ortelli, Fontana, Castellano, Ledesma, Canapino, Jalaf, Rossi y el gurí Omar Martínez. Te decía, Aventín debe ganar, que López no esté entre los 10 primeros, que Altuna no suba al podio,
Moriatis debe sí o sí subir al podio y ver qué pasa con el resto. Altuna tiene que salir sí o sí entre los siete de adelante y esperar el resto. Y Pechito López, si llega en un puesto de podio, es campeón independientemente de cualquier otro resultado de sus adversarios. Bueno, linda lotería nos espera. Tenemos la grilla de partida, está la última carrera del año en juego. La Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Primera línea para Diego Aventín y Jonathan Castellano. Desde la segunda partirá de Manuel Moriatis y Norberto Fontana. Fila número 3 para Matías Rossi y José María López. La cuarta, integrada por Guillermo Ortelli y Cristian Ledesma. Fila número 5 para Próspero Bonelli y Mariano Altuna. La sexta en esta final para Lionel Ugalde y Maximiliano Juan. A continuación largarán Mariano Werner y Emiliano Espataro. Octava línea para José Sabino y Marcos Di Palma. Desde la novena van a acelerar Omar Tanoni y Mauro Piccini. Fila número 10 para los autos de Agustín Canapino y el gurí Omar Martínez. La undécima para Guido Falaschi y el pato Juan Manuel Silva. Luego será el turno de Laureano Campanera y el bocha José Ciantini. Fila 13 para los autos de Matías Jalaf y Julio Catalán Magni. La número 14 para Roberto Delbo y Martín Basso. Décima quinta línea, Juan Manuel Iglesias, Leonel Pernía. Fila 16, Ariel Robiani y el Bebu Girolami. Fila número 17, integrada por Cristian Dossi y Roberto Urreta Vizcaya. La decimoctava, Rafael Berna, Gabriel Ponce de León. En la última del año, largan fila 19, Guarnazzi y Facundo Gil Vicela. Fila número 20, los autos de Diego De Carlo y Ricardo Caíto Rizzati. La 21 para Juan Bautista de Benedictis y Pedro Pisandelli. Fila 22 para Roberto Videle y Gastón Mazzacane. Y luego, en la fila 23, Enrique Candela. Y un cambio, Girolami no lo hará desde la fila 16, cambió motor, estará partiendo desde la última línea. Dedicada con todo nuestro corazón a Héctor Tití Camps, ¿sí? A dedicada para vos, Tití, esta última carrera del año y a todos los que nos bancaron durante esta temporada. Se viene, y a la gente de Mundo Marino, que bueno, espera y aguarda una gran temporada. Se viene la final, todo preparado, todo listo, la cuenta regresiva ha comenzado. Se va el último capítulo de esta temporada 2009, 68º campeonato, carrera 1099 del calendario del TC. Está cerrando en el mes de diciembre y ahora sí, va a cambiar la luz roja, pasará verde. Las tres luces permanecen fijas ante la atenta mirada de los pilotos. Verde, 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 verde. Mueve, 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 mueve. Aventín Castellano, atrás Moriatis. Se mete tercero el de Lanús. Y va parejo. Y Jonathan Castellano toma decididamente la delantera. Segundo Aventín, tercero Moriatis. Cuarta colocación queda para Norberto Fontana, que va por afuera, el de Doge atrás. Se van juntando los autos, van rumbo al sector de Saloto. Están los últimos autos ingresando a la variante del Ciervo y Castellano. Jonathan Castellani por afuera, se le va metiendo Norberto Fontana, Manuel Moriatis. Vamos a ver qué sucede a la salida del mismo, porque es un sector rapidísimo y crítico, se los hay. Cuando se diferencia la naranja mecánica, que decididamente salió catapultado en la primera colocación. Y perdió el lugar Pechito López con Matías Rossi. Rossi está ahora en la quinta ubicación, López sexto. Ha comenzado el TC en Buenos Aires, Castellano, Aventín, Fontana. Y atención con José María López. Lo tiene ahí nomás Emanuel Moriatis y allí alcanza a apreciarse el auto de Matías Rossi. Sector de Ascari. Ahora la carrera es dominada por un Doge al primer paso de la salida de Alberto Ascari. Van rumbo a la horquilla por primera vez. Y atención, cuando venía la superación de Norberto Fontana hacia Emanuel Moriatis, se le complica el panorama al de Lanús. Y vienen para la primera vuelta y lo va haciendo Castellano, Aventín, Fontana, Moriatis en ese orden atrás. Lo hace, y ojo, se le está viniendo Ortelli a Pechito López. 91 centésimas de Castellano a Ventín. Tercero está Fontana, que lo pasó a Moriatis. Quinto Rossi, sexto Pechito. Pegado viene Ortelli, séptimo. Luego Ledesma, Altuna y Bonelli completando los 10 de adelante. La carrera recién comienza, le recordamos, son 25 rondas a este trazado de 5.651 metros de extensión. El Juan y Oscar Gálvez, o el Oscar y Juan Gálvez, como usted quiera. Cuando venía cruzado José Ignacio Sabino, allí en el lote aparece Tanoni, Piccini, también
bien lo va diciendo Falacci, entremezclado el Bocha Ciantini, pero adelante el de Lobería, quiere sacar ventaja, hasta el momento lo va consiguiendo su mejor rédito, con las chances prácticamente nulas, después de lo que fue la serie, Jonathan Castellano va en búsqueda de su carrera por el campeonato, está segundo Aventín, está cuarto Moriatti, está sexto López, está noveno Altuna, con este resultado campeón Pechito López. Y ahí está entonces, los números mandan, y hasta el momento el de Río Tercero le quiere dar una alegría después de más de 38 años a la gente de Torino, cuando en la recta que los va depositando a la variante la S rápida, Castellano Aventín se van cortando, Fontana remolque con Moriatis, usa la pista y algo más, Jonathan. Exacto, y fíjate cómo Moriatis comienza a presionar a Norberto Fontana, quiere pegarse a esa lucha también Matías Rossi, la expectativa, los mira de lejos Pechito López del sexto lugar. Y atrás viene Altuna, que solito va arrimando el bochín hacia Cristian Ledesma, posteriormente Próspero Bonelli, en ese orden están negociando sector de segunda y tercera marcha a la carrera. En la primera y segunda vuelta es rápida, el tándem de autos es prolijo, atrás Ugalde, Werner y Espataro en una lucha realmente sin cuartel en el comienzo del TC. Terrible el ritmo de Castellano, terrible la presión de Aventín. Minuto 42.5 para Castellano, minuto 42.1 para Aventín. Le sacaron más de un segundo al resto en la última vuelta. Castellano es un aplanador y lo va siguiendo firme. Diego Aventín atrás, viene apremiado, quiere recuperar la posición. Emanuel Moriatti sobre Norberto Fontana, lo hace Rossi cauteloso. Viene el toro ahí agazapado de José María López Rossi, que viene entonces marcando el camino, marcándole ahí la tendencia a Pechito López atrás. Ortelli, Ledesma, Altuna y Bonelli en un cuarteto interesante. La diferencia de los dos de adelante con respecto al resto es notable. Llevamos dos vueltas y media de carrera. Hay dos segundos y medio de Castellano primero al tercero Fontana, con Aventín sin perderle pisada al Dodge del puntero. Agazapado parece Pechito López, va, sigue el tránsito que propone el piloto de Del Viso. En el rebaje, en la zona de desaceleración, parece arrimarse a Aventín, es lógico. Donde ya Castellano dejó la variante, la S rápida, Ortelli, que tiene el auto para ir a buscarlo quizás a Pecho López o no, porque en esta perdió terreno. La diferencia con respecto a la serie es que parece que el equipo de Castellano ha logrado mejorar el rendimiento de la Coupé Dodge en la zona de Saloto, que era donde perdía. Altuna quería la posición de Cristian Ledesma, vamos a ver si puede avanzar el piloto de Lobería, no pudo todavía, pero cada vez está más cerca de Cristian Ledesma, y a este lo trae cortito Próspero Bonelli, que también está haciendo su carrera, la carrera fuera del torneo. Atrás vienen a los pontonazos el gringo del Bo con Guido Falacci, luego lo venía haciendo Robiani, atenta mirada, si sabrá de definiciones Alberto Carmel Scaracini, el Cachi, como se lo conoce comúnmente, viendo ¿dónde anda Pechito? Cuando ya el auto de Gil Vizela se va al sector de boxes. Castellano le sacó 4 décimas a Aventín en la última vuelta y se distanció 6 décimas más de Fontana, que es el tercero. Esa es la lucha ahora por el tercer lugar. Fontana, Moriatti, Rossi, López, y se van pegando también Ortelli, Ledesma, hasta Altuna y Bonelli. Bonelli que está en el décimo lugar. Y aquí la lucha franca entre Maximiliano Juan, el auto 25, y el 2 del Pato Silva, que viene enredado atrás de él. Viene Agustín Canapino, corre el auto, el de Chaco, para ver si busca el lugar claro y de superación en la recta que lo lleva a la S. Siempre Castellano, figurita repetida en la segunda colocación. Aventine, que se mantiene una carrera dura con una temperatura y una humedad alta en Buenos Aires, hace así todo que la carrera sea veloz. Claro, hasta ahora ya hemos tenido el momento de la partida donde no hubo mayores cambios, y luego sí unas primeras vueltas donde se está notando el potencial, las posibilidades y la estrategia de cada uno. Salió Castellano a matar o morir, debe hacer lo propio Aventín, por eso lo está corriendo. Así queda la Copa de Oro, López adelante, Altuna escolta, Aventín tercero. Ahí va entonces, negociación para Pechito López, no puede Altuna, no puede avanzar tampoco Moriatis, el más complicado del panorama, donde Aventín imperiosamente necesita la victoria y esperar que pueda hacer José María López, que por el momento viene a la sexta colocación en un marco de público realmente imponente en esta jornada de domingo. Se está terminando el campeonato y este señor que quiere cambiar el 16
por el 1 cuando Leonel perdía. También se va al sector de boxes. El Torino sigue marchando, perdió algo de terreno con Rossi, pero viene tranquilo sabiendo que Ortelli, Ledesma y Altuna todavía están lejos. Se mantiene la tendencia, las posiciones calcadas. La gente de boxes que está observando y Aventín que parece decidido a atacarlo a Castellano, al menos mucho más cerca en el tránsito por Saloto. José Luis. Sí. Neumático trasero izquierdo en llanta en el auto de Leonel Pernía. Se tiende a abrir la puerta del lado derecho de Matías Rossi. Cuando recién lo escuchábamos a Leo Regueira, lo que está sucediendo justamente en el sector de boxes donde ya han anclado Gil Vicel y también Pernía, la imagen de Manuel Moriatis. Se rompe el auto del Tavo Rafael Berna. ¿Qué año ha tenido el Tavo, eh? Cuando estamos a la curva de la fuerza, la curva Hanomag, Sergio. Se está consumiendo el primer quinto de la carrera. Se mantienen las posiciones, se mantienen las posibilidades. Lo sigue corriendo Aventín a Castellano. Es importante el ritmo que están manteniendo los pilotos de punta. Y atención ahora que también Norberto Fontana está acelerando más para defender el tercer lugar y de paso para rebanar algunos metros, para acercarse al segundo que es Aventín. Y Castellano entonces viene marcando el camino, lo que es el trazo del autódromo de la ciudad de Buenos Aires sobre Aventín, Fontana, Moriatis, Rossi López, que se viene calzando la corona y va por el tri. Y van renegociando ya la quinta vuelta a 20 del final en una carrera larga, dura y que todavía hay mucho de recorrido. Los seis de adelante en el minuto 42 largo para la vuelta. Ya desde el séptimo Guillermo Ortelli están por sobre el minuto 43 para el giro. Por lo tanto, los seis primeros se escapan. Vuelta tras vuelta de Guillermo Ortelli que viene séptimo. Castellano, Aventín, cuando otro auto se va en el sector de boxes, Diego De Carlo, que se está despidiendo de la Coupé Dodge, porque en el 2010 lo espera una flamante Coupé Chevrolet. Ortelli se despegó de Ledesma y Altuna, que no puede con el de Mar del Plata. Claro, recordamos que Altuna tiene necesariamente que estar dentro de los siete de adelante, pero además salir adelante en el clasificador que José María López para tener aspiraciones para la corona. Diego Aventín que intenta acercarse peligrosamente hacia la posición del veloz auto de Jonathan Castellano y te escucho en boxes. También Rizzati en boxes, salió Pernía otra vez a pista. Bien, volvió el de Tandil en su despedida del Torino porque también pasará Chevrolet en el 2010. Claro, y se ha acercado Aventín porque Castellano fue lento en el parcial número uno en el tránsito por la S del Ciervo. Luego se mantuvo, son parciales prácticamente calcados desde el tránsito de Saloto hasta llegar a esta horquilla. Y se viene encima el Pumita de Morón y también aparecía ya en primera plana el Dodge de Fontana que viene de costado firme, parece Moriatis y atrás el expectativo y tranquilo, José María López, ahí va el Torino, aquí Ortelli, Ledesma y Altuna que está estancado por ahora el de Lobería. Síganlo a Norberto Fontana, uno de los más rápidos en pista. Se acercó notablemente a Castellano y a Aventín. Ahora hay un segundo 51 de diferencia. Quizás aceleró Fontana porque también lo hizo Moriatis. Cuando en el humo está saliendo Martín Basso, lo hacía Cristian 12 y va ahora al ataque decidido ya Diego Aventín. Todavía no puede, sabe que se le vienen encima tanto Fontana como Moriatis y Rossi. Y perdió mucho López. Atención que ha perdido mucho López. A ver si lo confirmamos o no. Venía muy tranquilo José María. Está la expectativa. Una posición que le permite arañar la corona. Se han formado las parejitas. Ahí en la salida de Saloto es donde las Coupé Dodge hacen la diferencia. Castellano se va de Aventín. Fontana hace unos metros de ventaja sobre Moriatis. Rossi quiere prenderse en la lucha por los de adelante. Pechito a la expectativa. Altuna noveno sin poder avanzar. No, está todo tranquilo. En el frente está todo tranquilo. El que está inquieto, impaciente es Norberto Fontana. Y aprovechó Jonathan Castellano. Se toma el buque, la naranja mecánica de Lobería. Ahora la diferencia juega a su favor. De cazador a presa, Diego Aventín. Parecía que lo podía buscar a Castellano. Sin embargo, ahora parece defenderse del ataque de Norberto Fontana. Y la lucha está ahí entre Fontana y Aventín y atrás lo hace Moriatis. Estamos a bordo del Ford. Se
se cumple un nuevo giro de carrera. Ya llevamos 7 de competencia y el que va acelerando el pedal derecho del auto de Fontana es Fontana y también Moriatis, porque Moriatis se le viene a Norberto. Norberto defiende la posición y de paso se está acercando a Diego Aventín. Está en juego la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Se está terminando el campeonato. Este es 68º. Camino a la gloria va José María López y allí aparece el Torino plateado. Pero todavía queda mucho por decidir y por saber en esta competencia que viene ganando Jonathan Castellano hasta el momento. El de Lobería con el chasis que asiste Pablo Romero y Daniel Uranga, el Chispo Uranga en Tandil. Viene Moriatis en la imagen, salida del curvón, pegadito prácticamente a la parte interna cuando se va lamentablemente al sector de boxes el gringo Roberto Basilio de Boxes. Sí. Sigan uno de los neumáticos del auto de Diego. Bueno, estoy atento, atento a todo lo que pasa. Atención, seguimos a Diego Aventín, nos dijo Perco. Vamos a seguirlo, el ritmo del Ford sigue siendo sumamente veloz. No hubo cambios posicionales más allá del momento de la partida. Cuando Castellano por afuera le gana a Diego Aventín la posición. Ya tenemos 7 vueltas y media de carrera. Se mantiene con buen ritmo los de adelante. Todos se han respetado, hasta ahora todo muy prolijo. Intenta Moriatis, saca el auto, se lo muestra por los distintos espejos que tiene la 2 de Norberto Fontana. Iba a cambiar la trayectoria, vamos a ver si se le mete por adentro. Y no puede todavía Emanuel Moriatis, que salió de costado derrapando y lo va atacando decididamente a Norberto Fontana, que va casi al límite de la pared. Y ahora sí, va Emanuel Moriatis 12. Por la parte interna, posición ganada. Sí, señor, te escucho, Andrés. ¿Hay algún problema con las bombas? No, pensamos que había volado una carga con los colores, pero los tiene bien. ¿Se siente una pequeña vibración en el auto o está normal? Dijo que iba un poquito de tronco. Gracias, Ven la palabra de Leo Panen, el equipo de Diego Aventín. Bien, entonces ahí estaba lo que apuntaba anteriormente Andrés Perco. Cuando la tercera colocación ahora está en manos de Manuel Moriatis, lo superó a Norberto Fontana. Atrás Rossi, quietito al igual que López. Lo propio hace Ortelli, Ledesma. Y atrás, ¿qué pasa con Altuna? Que ve esfumarse una posibilidad cuando están negociando el curvón Saloto en una nueva vuelta. Altuna sigue en el 9º lugar, está detrás de Ledesma, de Dante, de Bonelli, está a 9.41 de la punta. Este sobrepaso de Moriatis a Fontana no varía sustancialmente las chances en el campeonato. Sigue al frente de la Copa de Oro momentáneamente José María López. La carrera tiene 8 vueltas, venimos para la 9ª de 25 giros. Aquí en Buenos Aires, en el Coliseo, se está terminando y Castellano no regala nada. Viene clasificando Jonathan, el pinchito de Lobería, que quiere ganar su carrera la primera vez en un cierre de temporada. Iba con el auto en la marca del Pentágono, que viene dominando desde el inicio de la competencia sobre Aventín. Y el tercero, que se llama Manu Moriatis, y lo busca decididamente ya a Diego Aventín, quiere la posición el mago. Vos fíjate que aunque Moriatis llegue al primer lugar, si Pechito López se mantiene sexto, Moriatis no puede hacer nada para arrebatarle la Copa de Oro a López. Él tiene que avanzar y esperar que Pechito tenga algún otro problema. Bandera negra para Omar Tanoni en esta carrera. Estaba percibido y lo tocó a Martín Basso y ahí entonces lo mandan al sector de boxes, al de Bombay. El apercibimiento había sido en la serie. Sí. Como no puede haber 2 apercibimientos en un mismo fin de semana, por eso es la exclusión. Exactamente. Cuando otra vez pelea con Fontana, Moriatis atrás. ¿Viene disfrutando o no? O esperando a ver qué hacen estos dos pilotos. Fontana que quiere su carrera y Moriatis que lucha decididamente a ver si lo puede cazar a Aventín. Y se la está complicando Norberto Fontana. Y está muy peligroso. Se va Fontana, lo pierde, se va lo Fontana, pierde. Se va, lo perdió. Y pasó Rossi y tiene que pasar López. Y a ver quién más pasó todavía, nadie más. Ya pasó Pechito López, pasó en este caso Guillermo Ortelli. Lo hace Ledesma, Altuna, Bonelli. Perdió Fontana en esta, Claro, venía peleando la posición con Emanuel Moriatis. Una lucha titánica y ahora Altuna va por afuera con Ledesma. Y ahora sí, Ledesma tanto fue a la lucha con Cristian Ledesma. Altuna da cuenta del piloto de Mar del Plata, gana una posición, pero nada cambia
en el campeonato. No, nada en el campeonato. Con estas posiciones sigue López llevándose la Copa de Oro. Adelante sigue Castellano buscando su primera victoria en la categoría. La lucha ahora entre dos ex compañeros del equipo, Aventini y Moriatti. La carrera de Buenos Aires lo tiene a Castellano en plena recta principal. Aventini, Moriatti, Rossi y López. Aquí viene el hombre del Torino plateado y pasa la naranja mecánica. Va entonces a un nuevo giro y tenemos esta imagen. Claro, lo busca por afuera, por la parte más sucia. Moriatti con la fuerza centrífuga no puede dejarle más pista. De hecho, le deja pista a Norberto Fontana. Sin embargo, hay algún tipo de roce. Se desequilibra el auto, ahí lo comienza a perder, contravolantea, trata de dominarlo y sin embargo ya es inexorable. El semitrompo afortunadamente va para la parte interna, el banderillero que actúa, pasan después de tanto Moriatti como Rossi y Pechito López. Está más cerca Diego Ventín, aquí Rossi Altuna parece que quiere cazar al de Salto, pero la lucha es franca con el de Mar del Plata. Está entonces el pinchito de Lobería que negocia como nadie el sector del Curbón Saloto y ahora es todo motor hasta Ascari. Y aquí también hace la diferencia. Fíjate, no pueden trabajar en succión los dos Ford porque son rivales entre sí. Sería una buena manera de acercarse, de tratar de superar a la Coupé 2 de Jonathan Castellano. Y Fontana que trata de recuperar otra vez por la zona de Saloto, donde en la vuelta anterior había tenido complicaciones. José Luis. Sí. Ya está fuera de carrera Omar Tanoni. Bueno, ahí está entonces ante la exclusión del piloto de Bombal. ¿En qué posición quedó Norberto Fontana? 29º, detrás de Cristian 12, está a 37 segundos de la punta. La carrera dominada por Jonathan Castellano y otra vez va a ir al ataque Emanuel Moriatti. Veremos con qué medio cuenta cuando estamos llegando a la primera parte de la carrera. Está entonces en recta principal, vuelta número 11 de 25. Y el que recién veíamos en imagen se está calzando la corona cuando Altuna quiere sacar mayor provecho de la salida en plena aceleración sobre Ledesma, pero le está costando llegar hacia Ortelli. Está contando y mucho a Mariano Altuna. Evidentemente no tiene el medio mecánico para poder avanzar. Incluso está girando un segundo por vuelta más lento que los líderes. Y aquí va, centro de la cinta asfáltica de la Aventín Moriatti, quieren ponerle pimienta color a esta definición de campeonato por la carrera Castellano, por la heroica Aventín, lo propio va entonces Emanuel Moriatti y esto que ahora por momentos se nos va pero vuelve. Pero vuelve, como vuelve Aventín al ataque, se tomó un respiro otra vez Aventín tratando de salir cerca de Jonathan Castellano. Matías Rossi se mantiene cuarto, detrás López. López a la expectativa. Sí. Como para hacia adelante algún tipo de toque, tener la chance de esquivar. Va Aventín, Y Aventín que va, Aventín que quiere, pero no puede. Llega mejor perfilado al sector del frenaje. Jonathan Castellano en una carrera cerradísima. Quiere levantarse, despegar del pavimento para sobrevolar el auto anaranjado que viene ganando Diego Aventín, pero no lo puede hacer. Pareja es la carrera en este momento. Hay que echar el resto, realmente. Tanto Aventín como Moriatis, como también Mariano Altuna, tienen que comenzar a echar el resto. Estas posiciones no les sirven porque con el quinto lugar Pechito está cómodo, está con un ritmo de punta, está con todas las posibilidades. 12 vueltas cumplidas para Castellano, para Bendini. No cambia absolutamente nada. Atrás está Altuna, Ledesma, Bonelli, Ugalde, Werner, Espataro y Silva. En ese orden, cuando la carrera tiene 12 giros. Claro, fíjate que el más rápido de todos es Matías Rossi en este momento. Del grupo de adelante, quien viene cuarto es el más veloz. El segundo más veloz es Emanuel Moriatti, que por momentos trata otra vez de atacarlo a Diego Aventín. La imagen de este Chevrolet, la imagen de Matías Rossi, en su momento fue subcampeón de la especialidad.
Estamos en la zona Fivertel porque Fivertel es más internet, es más velocidad y está con el turismo carretera. Está saliendo del Curbón Saloto Jonathan Castellano con su auto anaranjado, colores fieles a la familia de Lobería, máquina número 15 que viene ganando en Buenos Aires. Segundo es Aventín, que prácticamente se pega como una estampilla, sale de la succión, va por la parte interna pero no le va a dar. Y hasta el momento atrás, cauteloso, viene Moriatis, que rima el bochín. En otra historia, en otra dimensión anda Rossi, ni hablar de lo que viene haciendo Pechito López, sabiendo de la diferencia que juega a su favor con Ortelli, que está muy lejos, allá por la sexta colocación. Y en tanto, la carrera por ahora es de dos. Trata de inducir el error, Diego Aventín, el error de Castellano. Todavía no tuvo una chance clara de superación, pero trata de mostrarle el auto, trata de ponerlo nervioso. Castellano, que busca su primera victoria. Aventín, que tiene que tener cuidado con la maniobra, porque quizás en el intento de superación Moriatis pueda colarse y arrebatarle el segundo lugar que tiene en este momento. ¿Cuánto han trabajado los oficiales deportivos, con las banderitas? Todas negras, círculo naranja o blanquinegra, Está entonces, tiene que ir la máquina 99 de Pichito Iglesias. Está complicado. Cuando Diego va por afuera, pero no le va a dar. ¡Qué motor que tiene! Y van entonces a buscar el motor de Laborito con el motor de Castellano. Pero por ahora va prevaleciendo Jonathan Castellano. Se mantiene aferrado a la parte interna de la cinta asfáltica. En el sector del Curbón Saloto va a cambiar la trayectoria Diego Aventín, pero no puede. Y se va metiendo ahora el auto de Manuel Moriatis, que hubo un roce. Se corrió la cola del auto de Aventín. Y todo esto, todo esto favorece a Jonathan Castellano. Y lo sufre la hinchada de Ford, porque los pilotos de Ford no pueden con el 2 y tampoco se ponen de acuerdo entre ellos. Va Moriatis. Y ahora sí, Moriatis. Se queda Aventín. Moriatis con mucha facilidad lo superó a Diego Aventín. Se va quedando Diego Aventín. Atención, ya es superado por Matías Rossi. Y Moriatis juega la heroica. Ahora le toca el turno al mago Manuel. Y va entonces Diego Aventín, que perdió dos lugares, y detrás suyo viene marchando el Torino plateado número 16, Aventín, que pierde muchísimo terreno y ya sin chances para ir a buscarlo. Sí. También Agustín Canapino termina su carrera, está en boxes detenido. Bueno, va fallando el auto de Diego Aventín y ya lo superó y me parece que se viene para el sector de boxes. Diego Aventín, lo confirmo, Diego Aventín. Se esfuma otra chance, sigue ganando Castellano en Buenos Aires. Estoy atento al llamado de mis compañeros cuando se va Diego Aventín al sector de boxes. Lamentablemente se queda con las manos vacías el Pumita de Morón. Pasa Ortelli cumpliendo otra vuelta más. Lo hace Altuna y lo hace también la máquina que le corresponde a Cristian Ledesma. Claro, al momento de salir de Saloto, cuando decíamos el bocha complicado, tiene que echar el resto, no tenía una mano ganadora Diego Aventín, que ya está en boxes. Uy, bueno, y alguno lo tenía que embocar al bocha cuando viene el auto de Titu Retavizcaya, también de Juan Manuel Iglesias, con la trompa rota. Bueno, una carambola y el bocha Ciantini herido también. Continúa en carrera con Castellano adelante. Sí, te escucho. Bueno, la abraza a Johnny Laborito, Diego Aventín, que se bajó del auto. Bueno, se fue sin hacer declaraciones, con el casco puesto. Simplemente trató de consolarlo al motorista Laborito. Bien, cuando también se va José Ignacio Sabino al sector de boxes, la carrera. Y ahora va Moriatis, que quiere ser patrón dueño de estancia en Buenos Aires. Y lo va a ir a buscar a Jonathan Castellano, que quiere su carrera, pero se la están haciendo difícil al pibe de Lobería. Se turnan para molestarlo a Castellano, pero él, desde el mismo momento de la partida, se mantiene en el primer lugar. Ahora va Moriatis, a todo o nada, Emanuel Moriatis. Moriatis, que quiere Moriatis, que puede Moriatis, que está inquieto, impaciente en la segunda colocación. Y atrás Rossi. Uno de Dodge, dos de Ford y tres de Chevrolet, cuatro de Torino. Las cuatro marcas en los cuatro primeros lugares boxes de definición de campeonato. Y te escucho en boxes. ¿Qué pasó, Johnny Laborito, con el motor de Aventín? No sé, pero está fallando como si hubiera roto algo arriba. ¿Qué te dijo? Nada, agradeció nada más. Laborito. Ahí está entonces la palabra del afamado y prestigioso preparador de dolores,
Carlos Alberto Laborito. Viene entonces a la búsqueda el motor que le entrega Marcelo Machete Esteban. Lo tripula ahora Moriatis, va por la parte de afuera. Hago silencio. ¿Y qué voy a hacer silencio si no me dan respiro? Y va Moriatis por afuera. Medio auto a favor. Se la está jugando entero. Pero Castellano no le afloja ni nada, 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 nada. Castellano. Castellano por ahora mantiene la primera colocación. Este pinchito de la avería y cambia la trayectoria. Le va a meter el auto por adentro. Van a otro prácticamente al roce. Cuidado, muchachos. No se toquen en ese lugar. Preocupante. Ahí va. El espectáculo está ahí. Ojo con Rossi, ¿eh? Se vino Rossi con todo. El piloto de JC con la mecánica de Daniel De Marco. Va a ir por afuera ahora Manuel Moriatis. Pero la pista la va cerrando y cierra la puerta. Jonathan Castellano pierde por derecho Rossi. Pero la hora del frenaje va a estar ahí. El piloto de Delviso. Se los adelanto. Van a llegar a la horquilla los tres juntos. Estamos en la curva Hanomag, la curva de la potencia y de la fuerza. Usted ve a Castellano desplegándose en la primera colocación. Atrás Moriatis y ya comienza a terciar Rossi. La diferencia es que tanto Castellano como Moriatis están gastando el auto. Lo hicieron durante toda la carrera. Mucho menos sufrido fue el rendimiento, fue el accionar de Matías Rossi, que es el tercero a la expectativa. Y el cuarto, se queda Rossi, increíble, y le van sirviendo el podio, todo para pecho, que agiganta su figura, el torito y se va quedando Rossi, lamentablemente, otro baluarte del TC, fallando el Chevrolet, una lástima, y ahora el cuarto es Ortelli, quinto Altuna, pero el campeonato es de este señor, de José María López hasta el momento. Claro, porque cuanto más abandones y más avance López, más fácil es. No hay que sacar tantas cuentas porque no le alcanza a Moriatis ni siendo segundo ni siendo primero, porque allí atrás lo tiene a Pechito López en el tercer lugar. Pechito siempre la expectativa, ¿eh? Otra manera de correr sin gastar el auto. Ya está en la zona de boxes, lamentablemente, Matías Rossi. Qué año para el granadero de Delviso, ¿eh? Otro año para el olvido después de haber sido protagonista en la primera parte. Está la máquina de Pechito López y aquí la imagen se la roba y se la presentamos. Y la disfruta usted con Castellano. Boxes. Pegado a Moriatis, te escucho. A ver, se baja Matías, se abraza con parte del equipo. ¿Qué pasó, Matías? Problema de motor. Mientras, ¿cómo iba el auto? Iba a carrera muy interesante con el auto. Muy bien, veníamos rápido. Pero bueno, nos paró la temperatura del motor. Se fue muy arriba y ya se estaba por romper, así que paré. Bien, la palabra de Matías Rossi. Una lástima, la temperatura, la alta temperatura le juega una mala pasada en el cierre de esta temporada a Matías Rossi. Al que no le juega una mala pasada es a Moriatis, que quiere la primera colocación. Pero viene abriendo, viene aleteando Jonathan Castellano adelante, manteniendo la primera colocación y la cola que está pintada de negro de Jonathan Castellano, la ve gigante Manuel Moriatis en la segunda colocación. La hinchada de Chevrolet todavía le queda una carta, es la de Mariano Altuna, que no está para pelear adelante, pero ya está sexto y esperando a ver qué problemas pueden tener sus rivales. La carrera continúa, tenemos 17 vueltas, sigue ganando el de Lobería y otra vez Altuna le complica la vida, Ledesma que lo está superando al de Lobería. Claro, y fíjate ahora Castellano con 28 centésimas sobre Moriatis. Por momentos menos, va Moriatis por afuera. Va Moriatis otra vez cuando se va Maximiliano Juan al sector de boxes. Bajas importantes en una batalla durísima. Y ahora Moriatis, pero Castellano. Castellano es el líder por nada. Bajando la trayectoria, le va a repetir la maniobra en la parte anterior a la vuelta. Desde el cielo, desde el aire y desde los planos. Cuando Laureano Campanera también se va a boxes. Es durísima la competencia. Qué bien de Buenos salió Aires. Moriatis, ¿eh? Y ahora Moriatis que va, Moriatis que quiere. Pero qué bien que salió Moriatis. En la cinta, en la parte opuesta, usa toda la pista Castellano y no le da la posibilidad de que se le meta. Tiene que tirarse por afuera. Ahora el perfil, la mejor línea de marcha es para Jonathan Castellano cuando llegó a 257 kilómetros. Ojo que ya no es igual el rendimiento de la Coupé 2 en el tránsito por Saloto, algo que puede aprovechar el Ford de Manuel Moriatis. Y va entonces, qué parejo que están, ¿eh? Han corrido gran parte de la carrera de la segunda y va entonces con el espejo, está manejando Jonathan Castellano como lo hizo Emanuel Moriatis en La Plata. Ahora le toca el turno de padecerlo, pero de la mano
de Jonathan Castellano. Va frotando la lamparita el mago. Y ahí va entonces. Quiere sacar la varita, pero no puede porque Pinchito va adelante. Estamos en la recta principal. La carrera continúa. ¿Cuántas vueltas? Tenemos 18 vueltas de carrera, 31 minutos de competencia. Otra vez Moriatis, otra vez en este sector que parece ser el favorito de Manuel porque tiene problemas Castellano. Y otra vez empareja la marcha, va medio auto a favor. Son cada vez más parejos, pero Castellano le va a estirar y otra vez Castellano. Es espectacular cómo transita en ese lugar. El segundo de costado, más rápido, Moriatis. Pero ahora de costado y Castellano. Ese medio auto, autito a favor que hay. ¡Ay, se fueron los dos! ¡Ay, se fueron los dos, se fueron los dos, se fueron los dos! Ahí rompieron el motor y atención. ¡Atención, se fueron los dos! ¡Se fue López! López! ¡Se fue a la tierra helada López! ¡Atención! ¡Quedó ahí! ¡Ha roto el motor vaso y primero Moriatis que quedó en la pista! ¡Atención! ¡Porque es un toque! Y ahí se están yendo y Moriatis quedó en carrera. ¡Moriatis quedó en carrera! A ver qué pasa con Altuna. ¡Altuna sigue en pista! ¡Infartante final de campeonato! ¡Han quedado diseminados los autos en la tierra helada! José ¡alguien Luis que quiere salir pero no puede! ¡Y Moriatis quedó en la pista! ¡El mago hizo magia! ¡Sacó la varita en el lugar indicado! ¡Y Emanuel Moriatis quedó Castellano, quedó Vaso! ¡Se quieren entonces, pero no se lo pregunten a nadie! ¡Está entonces en un final infartante, sí! ¡Igual que vos estamos nosotros viendo qué pasa! ¿Qué sucede en ese lugar donde se rompió un motor? Y aquí está el problema, claro, se rompe el fogonazo, la detonación del motor. Y esto lo complicó al de Rafaela y complicó el resto de los rivales. Y pasaba Laureano Campanera de costado. Y ahí se iba la parte externa. El piloto santafesino. Con el CIF, el sistema de información y fiscalización, se le había informado a los pilotos. Esto pasó unos 15 segundos antes de que viniese el pelotón de punta, pero también se vieron sorprendidos en ese sector. Castellano el primero, Moriatis también. Es terrible, fíjense que vamos a ver un banderillero que ya está mostrando, está señalizando que había aceite. Ahí está la bandera. Muchísimas gracias. Estaba la señalización. Se ponen de costado los dos autos como un ballet infernal. El auto de Castellano que se va. El mago Emanuel que queda terriblemente en la pista. Y luego la desazón del equipo Haas. Porque un auto de su equipo, el de Martín Basso, rompe el motor e involuntariamente lo perjudica al otro auto de su equipo, al de José María López, que iba por la triple corona. Aquí está entonces Cristian Ledesma con el auto roto. Voy repasando, ya sacaron el auto de Castellano. Pasa entonces el auto de Marcos Di Palma. Ledesma que va a llegar como puede con el auto destruido en la parte delantera. El ex campeón de la categoría ya se va rumbo a boxes. El Pace Car, el auto insignia, el Fiat Linea, es el principal protagonista de una carrera accidentada en este sector. En la vuelta número 18. Pasó todo y bueno, fue fatídica. Y ahí están entonces, lo veo a los integrantes del grupo Haas, se agarran la cabeza, no es para menos, en una definición no apta para cardíacos. Y ahora cambia, todo cambia en este domingo de diciembre para Mariano Altuna y para Manuel Moriatis. Vamos a... sí, está la línea justamente de aceite después de la rotura del motor y las huellas de los despistes. Atención que López está clasificado en el puesto número 25, por lo tanto Pechito, ahí está su auto. Pechito va a sumar algunos puntos, vamos a sacar cuentas de nuevo para ver las posibilidades relativas de cada uno. Les dije a los de Chevrolet, podían tener problemas. Mira, Altuna revive en esta lucha por el campeonato. Sí, lo escucho. A ver. El aceite, Altuna venía perdiendo mucho. Bueno, Alberto... me cuidé, no sabía por dónde iba y bueno, vi a Altuna que venía con más velocidad, que no se cuidó y lo dejé pasar y venía tranquilo atrás de Mariano, pero no mucho, estaba perdiendo mucho aceite, venía echando humo él y eso me complicó. Antes era aceite, levanté, oh, no veía por dónde estaba el aceite. Quedé, oh, una si no hubiese Lucio seguramente lo hubiese visto de aceite, pero... cosa de la carrera. Después me pegó Werner. En el desparramo pegó Werner, pero...
explicación de Ledesma. Bien, cuando lo veíamos la desazón, no es para menos. Para Jonathan Castellano, que ha buscado, ha tenido posibilidades clarísimas de victoria, Y bueno, y una más que se le escapa. No puede ser, no se le da a Jonathan Castellano, que se fue hacia afuera. Lo propio José María López, que ahí estamos a bordo en el momento crucial de su carrera, José Luis. Sí, dale, te escucho. Ariel Espósito en comunicación con Mariano Altuna, ¿qué es lo que le pasa? No, suena feo el diferencial, dice. ¿Viene perdiendo aceite? Sí, viene perdiendo aceite, así que no sé si va a llegar. Bien, no sé si va a llegar, dijo por Mariano Altuna, Ariel Espósito. Bien, ahí va entonces Emanuel Moriatis, el de Lanús. Vuelta número 20, faltan 5 vueltas. 5 vueltas y el Paycar es el principal protagonista de una definición atrapante. Y ahí está Moriatis, va con su tranquilidad habitual. Atrás Ortelli, Próspero Bonelli, un sorprendente Pope. Está el Pato Silva y Altuna. Ariel Espósito, que está realmente nervioso. Y no es para menos por lo que recién comentó con Leo Regueira. ¿Sacó las cuentas? Con estas posiciones, primero Moriatis, quinto Altuna, vigésimo quinto Pechito López. El campeonato queda así. Moriatis 92 en la Copa de Oro, Altuna 82,75, López 82,25. Ahí va entonces Emanuel Moriatis, quedan 5 vueltas, restarán 4 cuando pase el auto de seguridad, si es que apaga la luz antes en el sector opuesto y la reanudación de la carrera. Todo listo para que ello ocurra, se va despejando el circuito, ya prácticamente han sacado los autos de lo incómodo que estaban. Los de Torino no lo pueden creer. Y ahí va el Ford de la escuadra, del escribano, de Lincoln, de Hugo Cuervo, con la mecánica de Marcelo Esteban. Ha quedado allí quieta la naranja mecánica de Jonathan Castellano. Y van remolcando el auto de Martín Basso y el Pace Car que está pasando por Salotto. Te escucho. Quiero contarte lo que fue el momento en el box del Lincoln Sport Group. El cambio de ánimo en el momento que empieza a hacer el trompo Emanuel Moriatis. Y luego cuando queda en pista y se desparrama el auto de Pechito López. Fue pura explosión en el box del Lincoln Sport Group. Vos sabés que por ahora la maniobra de la carrera y la maniobra del campeonato, creo que por primera vez no tiene que ver con una superación, sino con la corrección de lo que podía ser un error. La manera de mantenerse en pista que tuvo Emanuel Moriatis, algo que no pudo hacer ni Castellano, ni por ejemplo José María López. Bueno, ¿cómo se vive en otro sector, Andrés, este campeonato que realmente está apasionante? Ya vamos a hablar con Luis Belloso, con la gente del equipo Haas. Bueno, estoy atento a tu llamado, Andrés, de todo lo que pase cuando todavía el Pace Car no apagó las luces. ¡Sí! Le quiero preguntar al hermano Cuervo cómo quedó el auto de Moriatis después de andar por el pasto en el curvón. Aparentemente quedó bien, pero vamos a ver ahora cuando se reinicie la carrera a ver qué es lo que pasa. ¿Dijo algo acerca del aceite? No, obviamente lo traicionó como a Castellano y a todos los que venían atrás. ¿No llegaron a ver la bandera? No llegaron a ver la bandera. Gracias. Chao, un abrazo. Cuervo. A ver, Luis Belloso, ¿qué podés contar de este momento increíble? Es de una amargura tremenda. Realmente no podemos creer lo que estamos viviendo. Cuando veníamos todos controlados, realmente estando todo bien. Hablando permanentemente, esperando las 5 segundos que faltaban. Pasó esto, una cosa que no la podemos creer. Realmente una cosa que parece un sueño. ¿No hubo forma de evitar la sorpresa para muchos? No, le avisamos, nosotros alcanzamos a avisarle que 2 autos habían despistado en el Salotto, le alcanzamos a avisar, pero se ve que venía muy cerca y también agarró el aceite del auto que ha roto el motor y se fueron todos afuera y con tanta mala suerte quedó trabado en la leca. Muchas gracias. Gracias. Luis Belloso. Se cumple un nuevo giro, estamos con Pace Car y usted ve la panorámica de lo que es este autódromo de la ciudad de Buenos Aires, el Oscar y Juan Gálvez. Y ahí va, alta temperatura que van soportando los pilotos mientras para un lado y para el otro han estado trabajando los vehículos de rescate. Trabajo arduo se han tenido en estas 2 vueltas de recesión de lo que es la carrera. ¿Cuáles son las chances ahora de cada uno? Bueno, Moriatis viene ganando, más puntos de lo que está sumando no puede sumar. ¿Qué tiene que hacer Altuna para salir campeón? Tiene que ganar. ¿No le sirve ser segundo de Emanuel Moriatis?
tiene que salir delante de Manuel Moriatis para superarlo en el puntaje. ¿Qué tendría que hacer Pechito López para ser campeón? Esperar que tanto Moriatis como Altuna tengan inconvenientes y deben abandonar. Ahí está Emanuel Moriatis, Ortelli, Próspero Bonelli y Silva está acariciando, está cerca del podio. José Luis, atrás Altuna, los escucho. El de adelante de Altuna, ¿sí?, es Emiliano Espataro. Sí. No es compañero de equipo, pero sí cuenta con los servicios de Walter Alifraco. Y se comentaba en los boxes que podría llegar a haber algún favor de parte de Espataro. No, está atrás Espataro de Altuna. Está atrás en este momento, está perdón. Atrás. Bueno. Ahí está, entonces, le va a cuidar la espalda. Ahí pasa el gringo del Bo. Pero viene herido el auto de Altuna. Claro. Y tiene que hacer el último esfuerzo Altuna. Vos fíjate que, y para colmo, se están consumiendo vueltas neutralizadas. Porque si todo el desparramo que vimos antes ya se limpia y la pista se habilita, va a ser cuando cumplan la vuelta 22, vamos a tener 3 de velocidad. Así es, se complica entonces. Ahí viene Mariano Altuna, máquina número 14, el varón rojo de Lobería, con la mecánica de Johnny Laborito. Gana Emanuel Moriatis con el motor de Marcelo Esteban. Segundo, Ortelli, con la mecánica de Johnny Laborito dentro del JP Racing. Atrás, el Pope Bonelli con su propia mecánica, su propio equipo. Gran trabajo del piloto entrerriano, el mejor desde que está en la categoría. Emanuel Moriatis llegó a Buenos Aires con una desventaja de 18 puntos. Fiel al equipo Lincoln Sport Group, está buscando su primer título personal y el primero para el grupo. Porque sería la primera corona para el Lincoln Sport Group, la primera para el motorista Marcelo Esteban. Y claro, la gente de Ford está preparándose porque podría desatar el 39º festejo en el historial del turismo carretera. Así es, le recordamos, campeón saliente Guillermo Ortelli con 5 coronas. Cuando se va, entonces apagó la luz, el pescar, el auto plateado. Rubén García Mayón se va a mandar al sector de boxes en este preciso momento. Y ahora sí, verde que flamea, que alcanzan a ver en la recta principal cuando las comienzan a negociar a partir de este momento, donde ya Moriatis salió ay, de costado. Y va entonces ahora Ortelli primero, Guillermo Ortelli. Vamos a ver qué sucede ahora con Emanuel Moriatis segundo. Es Próspero Bonelli, pero se recupera Moriatis. Le tiró la presión y atrás Próspero Bonelli. Espectacular, Pope. Va entonces y se van tirando. Y ahora Ortelli se recupera, pero la primera colocación es de Moriatis. Aprovecha el Pato Silo en un cuarteto infernal. Y va el auto celeste y blanco. El pato por afuera, pero Pope no le afloja. Va por adentro. El de Entre Ríos y el de Chaco, cortado Ortelli, cortado Moriatis, y atrás Mauro Piccini. Pero qué carrera se ha hecho ahora, donde ya se vino y Altuna, que sigue perdiendo posiciones, ya fue superado por Espataro y también por Mauro Piccini. Pierde terreno el de Lobería. Uy, atrás cuando se fue el Pope Bonelli, una lástima. Allí fue a parar el Pope Bonelli en el sector de la entrada del Curbón, y tercero Silva y Ortelli segundo, y atrás vienen endiablados, lo viene haciendo Piccini, el gringo del Bo, atrás Fontana, que vienen todos apretadísimos. Tendrían que avisar a Moriatis que si es segundo se también queda, se queda Altuna, se va quedando Mariano Altuna, lamentablemente. Mayores posibilidades todavía para Emanuel Moriatis, el puntero de la Copa de Oro, decíamos, con la posición de Altuna, siendo primero o segundo, igual era campeón Emanuel Moriatis. Ahora el abanico de posibilidades para el mago Emanuel son mucho más amplias. Y ahí va entonces, todo juega a favor del pibe de Lanús. El griego Moriatis viene entonces, ahí zona de rebaje. Ganó en La Plata, quiere hacer lo propio en Buenos Aires. Acuérdense de esa carrera bajo el agua y precedido justamente del quíntuple campeón de la categoría, que es Guillermo Javier Ortelli. Emanuel Moriatis viene para cumplir la 23ª vuelta, 2 del final. La carrera encendida, envuelta en llamas. Está tercero Silva. El cuarto es Pataro, luego Piccini, Ponce de León. Atrás, cuando lo vemos a Marianito Altuna, que ya va caminando rumbo al sector de boxes, y la competencia continúa porque estamos en la zona Fivertel. Porque Fivertel es más internet, es más velocidad. Está con el puntero que se llama Emanuel Moriatis. 1-1 los candidatos se fueron perdiendo. Algunos porque no llegaron con los puntos, otros por despiste, otros por inconvenientes mecánicos.
queda en vida Emanuel Moriatti y está ganando la competencia. Y ahí va entonces el piloto de Ford, tránsito veloz, con los autos que han sido ya llevados a la parte interna, que miran sus pilotos, el paso veloz, raudo, exigido por parte de los pilotos que se encuentran en la carrera. Y en este momento ya la parte opuesta con los tres, G3 tiene detrás Moriatti, dos ex campeones argentinos del TC, y está entonces, ya vemos. Quedando Altuna, se está quedando Altuna, faltan dos vueltas, concentrado Emma, vamos. Ahí está, escuchamos clarito, mejor que nunca, estimado comentarista. Cuando el gringo del Bo, también anda Maximiliano Juan, y aquí viene Norberto Fontana peleando con Ponce de León la carrera. Va a entrar en la última vuelta y ahí va a aparecer la marcación de este circuito de Buenos Aires, 5.651 metros. Va Moriatti en búsqueda de la corona, el mejor minero en busca del oro. Y ahí está entonces la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Cuando no puede terminar, quedó la leca anclado. Leonel Ugalde, se escapó Moriatti, el motor que le entrega Marcelo Esteban, todo el equipo del escribano Hugo Cuervo, buscando su primera corona. La parte final es suya. Pensar que en la undécima fecha llegó aquí a Buenos Aires sacando cuentas para ver si podía ingresar en la Copa de Oro. ¿Te acordás del problema con el motor del limpiaparabrisas? ¿Te acordás aquella victoria notable? Después, a sumar para la Copa de Oro. 18 puntos de desventaja aquí en la última fecha de la temporada. Maniobró el auto en el sector de Saloto. Se mantuvo en la pista. Pasó a sus rivales, es el Gallardo, futuro campeón del turismo carretera. Y ahí va por última vez negociando ese curvón que les jugó una mala pasada en la vuelta número 18, pero la sacó mejor que nadie. Viene Manuel Moriatti, máquina número 3, 122 carreras, será la victoria número 10. Ahí está entonces, viene ganando la carrera y se viene consagrando campeón argentino del TC. Ahí está el piloto de 29 años en la última vez. El público que prácticamente va desbordando el autódromo capitalino. El mago y su mejor magia, Emanuel Alexis Moriatti. Ahí va entonces toda la sinfonía a pedir de él. Caerán rendida la bandera, cuadros. Será el mejor de la temporada. El que deja la corona es segundo, Guillermo Ortelli. El campeón es este señor. Y aquí está, va a ganar y va a ser campeón argentino. Y aquí viene Emanuel Moriatti por primera vez. ¡Va a ganar! ¡Y campeón, 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 campeón argentino del turismo carretera temporada 2009! Señoras y señores, es el dueño de la Copa Río Uruguay Seguros. Ahí va el Gallardo, ganador y campeón. Por si algo le faltaba a este campeón, era ganar en Buenos Aires una vez más, y lo ha logrado. Ahí va Emanuel, están desbordantes de alegría. Es la primera corona para la gente del Lincoln Sport Group. Es la primera corona para Marcelo Esteban y es la primera para este piloto, para Manuel Moriatti, en vuelta triunfal, rodeados, llevados en los laureles por sus rivales, saludados por los hombres que le dieron batalla a la pista en un campeonato que acaba de finalizar. Se ha ido otro torneo más y festeja la gente de Ford. Se acabaron las cuentas, se acabó la tortura. Emanuel Moriatti, que era cuarto al cabo de la primera vuelta, que superó a Norberto Fontana cuando transcurría el giro número 8, que capitalizó los inconvenientes de Diego Aventín cuando abandonó en la vuelta número 14 y que después se esmeró para mantenerse en la pista. Cuando apareció el aceite, ¿se acuerdan? Allá por la vuelta número 17, con la rotura del motor de Martín Basso, se quedó en la pista en el puesto de privilegio, siendo primero y después incluso defendiendo la posición cuando se venía Guillermo Ortelli. La victoria de Manuel Moriatti es el festejo de la gente, de los hinchas que tienen el corazón ovalado. El mago pudo sobre el toro y ahí ha sido el mejor en este rodeo de Buenos Aires en el Coliseo porteño. Sí. Déjame saludarlo a Hugo Cuervo. Felicitaciones, Hugo. Se dio por fin, tanto que se luchó y se trabajó para él. Gracias, Leo. Bueno, se nos había negado en varios años. Hoy Dios nos devolvió lo que era nuestro. Nadie nos regaló nada. Lo ganó Manuel y por mérito propio. Así que
creo que fue un campeonato ganado en buena ley. Dramático de definición, ¿no? Sí, realmente para alquilar balcones. De las que quedan en el recuerdo, en la historia. Sí, sí. Salir campeón en el TC para nosotros, que nos hacemos todo en una ciudad del interior, es el doble, un doble mérito, porque realmente lo bueno y lo malo se hace todo en Lincoln y en el taller. Háblame dos palabras de Manuel. Te lo dije antes a vos y a algún colega, está en el momento justo de la juventud y la madurez, y es una persona de bien y se lo merece más que nadie. Hugo Cuervo. Ahí está entonces el público, claro. Va a ser la vuelta más lenta de su historia, pero vale la pena. Es el campeón argentino del turismo a carretera. Aquel entonces que se va a entremezclar entre los grandes, porque ahora es el turno de Manuel Moriatis. Para destacar a aquellos que van a compartir el podio con él, a Guillermo Ortel y al Pato Juan Manuel Silva. Una carrera pensante y sobre el final tuvieron auto para ir a pelear adelante. Y también para los grandes perdedores que tuvo esta jornada dominical. Jonathan Castellano, hasta que apareció el aceite, había hecho todo bien y estaba en la búsqueda de su primera victoria en la especialidad. A Diego Aventín, que hizo la pole, ganó la serie y batalló hasta que el motor le dijo que no. ¿Qué decir de José María López? No corrió a los López, corrió a la expectativa. Corrió para sumar los puntos necesarios. Venía cuarto, venía muy bien y algo ajeno al auto o a su manejo, sino un problema de adherencia en la pista, lo deja sin nada cuando iba rumbo a hacer historia en el automovilismo argentino. Nunca nadie logró la triple corona y será muy difícil que alguien lo logre. Y qué decir de Mariano Altuna, no tuvo el medio mecánico necesario, pero estuvo ahí peleándola hasta el final para que sigan sacando cuenta los rivales, hasta que sobre el final Altuna también debió desertar. Pasaron 4 años de la última vez que un piloto de Ford lograba el título allá por el año 2005. El último en hacerlo era el Pato Silva. El subcampeón era Berni. ¿Sabe quién tenía el 3? Este señor, Emanuel Moriatis, que lo volvía a tener en la temporada pasada, el 2008, para transitar este veloz autódromo y consolidarse como el nuevo rey de la máxima, del TC. Así, con el público frente a nosotros, a nuestra cabina de transmisión, está pasando el flamante campeón de la categoría. Se suben al auto y bueno, están tratando de llegar y ya lo están abollando todo. Es la pasión del turismo carretera, no hay otra. Así entonces lo viven los seguidores, los fanáticos de lo que es este TC, donde se quieren mandar hasta Parque Cerrado y ahí tendrá que trabajar la gente de seguridad porque vendrá la segunda carrera, la carrera que deposita el trabajo de los verdaderos obreros del silencio, los mecánicos, el preparador. Y escuche ensordecedor, hago silencio para que usted viva y disfrute el final del TC en Buenos Aires. Moriatis fue a saludar a la 4, aquí frente a nosotros en la recta principal. Comenzaban los saludos del Dale Campeón, antes de la final del turismo carretero. Un tipo muy tranquilo, que a veces descontractura este ambiente del turismo carretera, es Emanuel Moriatis, 29 años, nacido el 19 de enero de 1980, hoy se consolida como el nuevo campeón de la categoría. De estos 68 años de historia, arrancará la competencia 1100, nada más ni nada menos que luciendo el número 1 en los laterales de su Ford Falcon cuando arranque en Mar de Ajó en el mes de febrero. Y con el mismo equipo, el equipo en el cual disputó todas y cada una de las competencias que realizó en el turismo carretera. Siempre fiel al Lincoln Sport Group, ahora con la mecánica de Marcelo Machete Esteban. Aquí está. Ahí está en el podio. No cae todavía, ¿eh? Ahí está
Lo saluda el que entrega la corona, Guillermo Ortelli. Claro, no lo puede creer, ¿eh? Aparte del cansancio que tiene, pero la felicidad de este joven piloto, saludado ahí por sus rivales. Y el Pato Silva confirmó lo que dijo. Hizo podio. Fíjate esto. El nuevo campeón está en el podio, secundado por el campeón y el subcampeón del año pasado. No es un sueño, ¿eh? Es realidad, date vuelta. Todavía no caigo. Increíble. No caigo, voy a hacer, no caigo. Habla. ¿Dónde está el aire de la cámara? No lo puedo creer. Agradecido a todo mi equipo. Realmente confío en mí. A los sponsors. A toda mi familia que me banca a muerte. A todos. Bueno, dejamos que hable él, que diga lo que sienta. Sí. Es muy obvio preguntar qué se siente. Vos fijate, Andrés. Dejamos que lo diga él. Los tres mejores del año pasado terminan siendo los tres mejores de esta carrera. E inclusive con este campeón. ¿Sí? El 1-2-3. Silva, Ortelli, Moriatis. Han cambiado figuritas para el año que viene. Ahí está Juan Carlos Godoy, el hombre de Río Uruguay Seguros, esta copa que irá seguramente al mejor lugar de su hogar, del hogar de Manuel Moriatis, el número uno del Guillermo, TC. ¿Cuánto vale tener el uno del TC? Vos estás cediéndolo a un piloto de otra marca, pero un piloto amigo, un piloto que lo ha merecido. Sí, sí, la verdad que sí. Creo que todos los chicos que estaban ahí se lo merecían, pero me parece que Manuel hace más tiempo que lo viene peleando, que le viene pegando en el palo. Y la verdad que llegó mejor posicionado a las últimas carreras. Así que lo felicito. Felicito a él, a todo su equipo. Ganar un campeonato no es fácil. Sé de lo que debe estar sintiendo en este momento y la verdad que lo felicito. Lo felicito. Y bueno, felicito a mi equipo, a mi gran equipo, a todo el Firestone JP Racing, que ha hecho un gran trabajo. Desde Gustavo Lema, todos los chicos, todos los integrantes que pasaron por el equipo. A todos, chasistas, motoristas, los mecánicos, auspiciantes. También quiero mandarle un saludo a Ariel, a mi ingeniero de pista, un beso grande. Y bueno, dedicarla a toda la hinchada de Chevrolet. Estoy tranquilo que di todo lo que tuve. Hasta creo que ligué en esta carrera lo que no ligué en todo el año, porque perdí muchos puntos por toques en el playoff. Pero bueno, así son las carreras. Y una vez más queda demostrado lo que dijo Fangio, que los campeonatos y las carreras se ganan cuando se baja la bandera cuadro. La palabra de Ortelli, recibe el premio. Vení, Pato. Pato, dos palabras de lo que significa estar en este podio. Un día soñado, porque logré el objetivo, que era de llegar entre los 10 primeros del campeonato en mi primer año con el RB. Agradezco a Roberto Valle, a Maxi Juárez, a Rodi Agut, a todos mis patrocinantes, a toda mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me ayudó y que me dio fuerza. Fue un año difícil, pero terminamos muy bien. A todos los chaqueños, el agradecimiento de siempre. Gracias por todo lo que me dieron. Salió campeón Ford, un día soñado. Podio, Ford campeón. Y yo entre los 10 en mi primer año soñado. Manuel, lo quiero mucho. Que lo disfrute. Él, a todo su equipo, a todo el RB. Muchas gracias a todo el equipo de Rausa. El Pato Silva, que también me recibirá el premio y que sigue el festejo acá en el podio. Ah, impresionante, Andrés, ¿eh? Sí, el griterío terrible. Muy pocas veces visto, está bien, es una definición de campeonato. Muy pocas veces lo que estamos observando y compartiendo. Ahí está el saludo de Manuel Moriatis. Y bueno, el agradecimiento antes del cierre a todos los que nos bancaron, aquellos que me dieron fuerza en este mi primer año de turismo en carretera. A vos, Sergio, a Andrés, a Leo. Y a todos. Bueno, gracias, Luis. La emoción de tu relato durante toda esta temporada, una definición apasionante y tan cambiante como ofrece habitualmente el turismo carretera. Y después quedará que el propio Moriatis cuente esa maniobra, porque fue la maniobra que le valió el campeonato. No fue una superación plena, no fue un pique en la partida, sino fue mantener el auto en la pista. Cuando el aceite sorprendió incluso a él, pero él tuvo el poder de reacción para mantenerse sobre la pista.
Nadie se mueve, no se quiere ir nada, nadie se quiere perder nada. E inclusive sigue llegando gente a este último podio del Turismo Carretera. Una vez más dedicada a Héctor Camps. Esta gran final del TC con este campeón del TC que está ahí en imagen, que es elocuente. Y bueno, y la gente que ha sido el principal protagonista de las 16 carreras. No sé si vemos la clasificación todavía, se lo recordamos a la gente. Primero Moriatti, segundo Fortelli, tercero Silva, cuarto Espataro. Quinto Fontana, sexto Ponce de León, séptimo Piccini, octavo Falacci, noveno Guarnacia, décimo fue Pisandelli. Altuna quedó finalmente en el puesto 23. Pechito López terminó en el puesto número 27 con vueltas perdidas. Aventín, el otro aspirante a la corona, quedó 33º, completando 14 de las 25 vueltas de rigor. Ahí está, siguen los festejos. Leo, ¿por dónde andará? Se perdió en la multitud, Leo. A ver, Andrés, ¿algo más tenemos para agregar? Para la conferencia, se fueron del podio. José Luis. Sí. Bueno, acaba de llegar Emanuel, agitado, mojado, exhausto, con toda la emoción encima. A ver, vamos a tratar de escuchar un poco de lo que habla. El que tuvo más culo. Ganaste 3 al hilo, TN, 2 de TC. Impresionante. Festejalo. A ver, ¿qué habla con Cuervo? A ver. Tranquilo. Bueno, hasta las lágrimas, emocionado Cuervo. Bueno, entrega Juan Carlos Godoy la Copa de Río Uruguay. A ver. Fui a salvar a la gente de Ford que estaban mostrando la bandera nueva enorme esa que hicieron. Lo fui a saludar y ya me empezaron dale Manu, memes. No lo podía creer. Y después de nada empezaron dale campeón. Y ahí digo, puta, ¿se hará hoy? Y me fui tranquilo a largar la final, ir tranquilo, la verdad que iba tranquilo cuando Fontana me atacaba, venía tranquilo, me pasó, me tranquilicé, trataba de cuidar el ritmo del auto y bueno, y pudimos mantener hasta la final. Bueno, vení Emanuel, parate porque vas a recibir en este momento la copa en manos de Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros, toda la ovación. Manuel, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias del campeonato. El momento que Manuel Moriatis levanta la Copa de Oro, el Dale campeón en la sala de conferencia de prensa, no solo periodista, también el equipo, promotora, gente, hinchas. Bueno, Manuel, ya hablaste en el podio con Andrés Perco, contame ahora, vamos a hablar de la maniobra, en el momento que se pone de costado el auto y que se desencadena todo, contalo. El culo, como venía diciendo, para ganar un campeonato tenés que tener culo, y lo venía viviendo en el campeonato clase 2, clase 3, y veníamos segundo, marcan aceite en la salida del curbón y bueno, me voy bien por adentro. O sea, trato de hacer la tijera a Jonathan, me voy todo por adentro. Y agarró el aceite él, lo agarré yo, se cruzó. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y el hijo de puta se enderezó y se puso derecho, me miro para atrás y no había nadie. Y digo, ah, no, digo, esta es nuestra. Y después cuando reanudo el pace car, el auto medio me queda medio muerto, me sale medio apagado porque no lo traía en vuelta y me pasa Guillermo y digo, no puede ser. Digo, Villa, apiádate de mí, venía diciendo por dentro. Y por suerte me cuidaron todos, la verdad que todos corrieron pensando en que yo venía peleando y me respetaron muchísimo. Leo, sí. Las tres últimas carreras que corrió las ganó. Ganó en La Plata, ganó la última de Turismo Nacional y ganó esta. Ese número 3 no se lo va a querer olvidar nunca Manuel Moriatis. Claro, hacía referencia a Benedetto que las últimas tres carreras la ganaste. La de La Plata, la de Turismo Nacional en Bahía Blanca y esta, que el número 3 es tu número de la suerte, ¿no? Creo que se dio así, pero uno nunca sabe cómo se van a dar las cosas. Pensar en ganar tres carreras seguidas, casi imposible. Pelear con los pilotos me toca pelear y poder consagrarse es muy difícil, realmente es muy difícil. Pero bueno, se dio para nosotros este año, así que tranquilo, nos damos vacaciones, muy tranquilo. Te la quería llevar ayer a tu casa antes de correr, ahora sí te la podés llevar porque es tuya la copa, ¿eh? Ahora me la llevo, la verdad que me la llevo a casa. ¿Cómo se festeja esto? ¿Y hasta cuándo dura el festejo? La verdad que no lo pensé, este año no lo pensé. Todos los años que venía peleando venía pensando, ¿y cómo se hará el festejo? Este año no pensé nada. Dejé todo a la mano del de arriba, que decida todo, salimos campeón, salimos y si festejamos. Bueno, todo tuyo, festejalo, felicitaciones Emanuel, un gran campeón. Déjame, ¿estamos en vivo? Sí. A todo el Inco de Sport Group, a Hugo Cuervo. Lo vimos con lágrimas en los ojos recién. Impresionante, ahora sí va al 20% menos el año que viene.
a Machete Esteban, a Marito, a Gaby, a Sebastián, al Fino, a Matías Rampi, a las hermanas, a mi novia que este año me puso en vereda y me hizo va a ser todo bien, a la familia de mi novia, a mi familia, a mis hermanas, a mis tres hermanas, a María Sol, a María Belén, a María Jesús, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mis primos, a mis tías, a toda mi familia que me apoya siempre, a todos mis amigos que me siguen y me aguantan, a los sponsors que realmente hacen todo, a Bremen, a Multifix, a Händel, a Bonano, a Jorgelín, a Trusoni, a Extreme, a Everready, a Citra, a Imperial Call, a Team Q, a Nucren, a Jorgito, a Holz, a Casa 9 de Julio, a Sauma, Multifix y la Zulemita. Los cortan, ¿eh? A todos los que me bancan, que realmente ellos son los que se merecen el campeonato, a todos mis sponsors. Realmente gracias y el año que viene, muchachos, estuve flojo este año en presupuesto. Arriba con los presupuestos. Chao, campeón. Chao, gracias. Ahí estaba la palabra del gran monarca del turismo carretera, Manuel Moriatis. Bueno, buen trabajo, Leo, Andrés, Sergio, chau. Todos mis compañeros. Que tengan una feliz noche buena, una mejor Navidad y un próspero año nuevo. Nos encontramos el año que viene. Pero no sin antes recordarles que mañana todo el resumen del TC estará en la pantalla de la T a partir de la hora 23. Nos vemos en cualquier momento que terminen bien este año. Han sido muy amables por compartir este año de automovilismo deportivo con nosotros, con el equipo Carburando, como siempre. Chau.